Pues yo ya tengo aquí mi libretita y mi lapicero como buen alumno para anotar todo lo que mi maestro Heriberto Villegas me diga. No es. Todo. Gracias, maestro. Todo un placer, maestro. Pues qué bueno que ahora nos dimos la oportunidad de coincidir en este seminario que, bueno, nuestro amigo en común, Julio Zamora, nos invita, nos hace coincidir. Y bueno, esta idea de hacer un seminario de educación global, sí. Obviamente aquí en nuestra sala somos pocos, pero sin embargo, por ejemplo, una de las publicaciones en redes, digo ahora que estamos entrando a la era digital que ya existía, pero sin embargo la mayor parte del profesorado docente no estaba en redes sociales, no estaba en plataformas, porque bueno, siempre nuestro trabajo ha sido muy presencial y ahí es donde está el estímulo, ¿no? Pero ahora que estas redes sociales también ya todos nos dimos de alta, estamos al pendiente de la oferta educativa, de lo que pasa. Bueno, ayer estábamos viendo que, bueno, en alguna de las transmisiones en vivo sí llegamos a tener un alcance hasta de más de 900 personas. Entonces, este bonito momento no solamente llega a los compañeros que están aquí integrados, sino que también llega al resto de la nación y otros países, porque obviamente nosotros a través de nuestra página de Facebook de Federación Mexicana, bueno, tenemos a varios compañeros de varios países de Iberoamérica. Por eso también la creación de la Iberored, porque bueno, ya éramos demasiados países colaborando, estando, trabajando y bueno, pues le dimos una identidad a estos trabajos, a estas voluntades llamados Iberored, la Red Iberoamericana para la Cooperación y el Desarrollo en la Educación y la Cultura Física. Y pues el nombre lo dice todo, ¿verdad? Entonces, bueno, también nuestros amigos de Guatemala, por ahí están, que Guatemala AG Física es una de las asociaciones que ya están integradas a Iberored. Y bueno, fue la primera asociación que se integró y nosotros como Federación Mexicana hemos trabajado ya 2 años, este va a ser el tercer año que estamos participando y colaborando en el desarrollo de su congreso, que este año es el noveno, parece que es el noveno congreso nacional y tercer congreso, ahora sí, y va a ser más internacional todavía, a diferencia del año pasado que fue internacional presencial. Entonces, bueno, AG Física es uno de nuestros grandes aliados con el maestro, el doctor Jorge Zamora, que es el asesor principal de todo este tema educativo en Guatemala, y la verdad que para nosotros siempre es un honor contar con la presencia, igual que la suya, profesora Heriberto Villegas, y pues bueno, los beneficios de esta red, de las nuevas redes, ¿no? De las redes sociales, ¿no? Que es, a final de cuentas, no precisamente lo que entendemos nosotros, porque decimos, bueno, nuestras redes sociales, mi Facebook, mi Instagram, esas son las plataformas. Las redes sociales es esa red que nosotros creamos de colaboradores, de personas, de amigos, que cuando estamos trabajando en un tema educativo son muchos. Esa es una red social educativa, ¿no? La red social que se crea cuando se hacen los procesos proselitistas de campaña que inician a hacer esa red social de todos los colonos, de los habitantes, y se va haciendo una red muy grande. Así también se va haciendo en la educación, en el deporte y en varios temas. Esa es la verdadera red social. Ahora, obviamente, las plataformas de Facebook se crean para crear tus redes sociales, ¿no? No es una red social como tal. Entonces, esa es la parte que tenemos, habría que ir intentando comprender, y cuando digamos, bueno, tengo una red social, pensemos que realmente el uso de esta plataforma de Facebook es para crear una red social. ¿Y cuál es? Yo, por ejemplo, tengo varios grupos, estoy en varios grupos y tenemos un grupo que se llama Ciclismo y Pasión. Y es casi todo Latinoamérica, sobre todo muchos colombianos, compartimos consejos, subimos fotos, dicen, muestren su bicicleta y todo, oigan, un consejo para esto, oigan,
va a haber una clínica, oigan, ¿qué piensan del ciclismo urbano? Oigan, falleció un ciclista, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, ya esas son nuestras redes sociales y de eso hay mucho, ¿no? Y precisamente son para eso, para enlazarnos, para cooperar, para estar todos más cercanos. Y bueno, ya estamos en vivo, maestro. Yo me tomo la libertad de poder presentarlo el día de hoy, en este tercer día de trabajo de este seminario en virtual de educación global. Bueno, usted nos acompaña con una excelente conferencia. Vamos a abrir el tema. Hoy abrimos el tema de educación física porque mañana, día 8, celebramos el Día del Educador Físico en México. Así y bueno, es. Ya hoy vamos a tener un poco de historia. Yo por ahí estaba hablando de los días, pero mejor me espero a la historia, ¿no? A los investigadores, a los que documentan. Entonces, yo me tomo la libertad, voy a cambiar un poquito de, posiblemente no aparezca, pero es para leer precisamente su trayecto. Profesor de Educación Física, ENEF Anexa Elvine. Licenciado en Educación Física, ESEF de México. Maestría en Ciencias de la Educación, IEU, Instituto de Estudios Universitarios. Doctorado en Investigación Educativa, Unipuebla. Unipuebla, sí, perdón. Diplomado en Recreación y Juego, Universidad de Cultura Física de Matanzas, Cuba. En su labor docente participa en el Congreso Panamericano de Educación Física, el Desarrollo y Estímulo de las Habilidades Físicas por medio del Juego Acuático. Iniciador de los programas recreativos y campamentos de verano en Puebla en 1979 hasta el 2011. Bueno, por ahí hay unas siglas, en el IMSS, en el ISSSTE, Oratorio Don Bosco, Unidad Deportiva de la Secretaría, de la SEP, Escuela Normal de Educación Física, diversidad de cursos al interior y exterior del estado de Puebla. El maestro Heriberto Villegas, todo un placer tenerlo ahora con nosotros con esta bonita conferencia. Y pues bueno, vamos a invitarles a todos los presentes y a toda la gente que nos sigue en nuestras, como decimos, en nuestras redes sociales, que bueno, que disfruten de esta bonita conferencia. Evaluación formativa de la educación física. Adelante, profesor, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, muy amable, gracias. Bueno, pues ya estábamos hablando hace rato de las redes sociales, hay muchos adelantos. Me toca hablar de un tema que creo que es fundamental en la actual educación y eso es algo que hay que tomar en cuenta porque pues es una materia, es un tema que muchos compañeros no lo están tomando en cuenta, lo toman muy a la ligera, les está costando trabajo entrar a lo que es la evaluación educativa. Actualmente la educación física está teniendo un lugar privilegiado precisamente porque ha habido mucha investigación y en esas investigaciones ha entrado también la evaluación. Mucha gente confunde lo que es la investigación con la evaluación. Mucha gente confunde lo que es la investigación con la evaluación. La evaluación es una parte de la investigación, pero no es así. Hay muchos elementos. De hecho, la investigación es un elemento, digo, la evaluación es un elemento de la investigación. En un principio, y perdón porque no me quiere entrar mi... Si me pudieras habilitar, por favor, porque... En compartir pantalla. Parece, sí, la maestra Rosy tiene los controles y parece que ya está habilitado usted desde un inicio. Aquí está. Ya está. Excelente. Confundimos mucho los elementos... No avanza. De lo que es
evaluación e investigación. Pero todo esto da inicio desde la investigación, desde los antiguos griegos, los romanos, y empieza con lo que es la investigación científica. Hay muchos autores, pero lo que divide a la investigación se ramifica en dos aspectos, que es la investigación científica y la investigación social o investigación educativa. A una lo sustenta el método científico. Y el método científico, para dar una definición, es la definición conceptual del método científico para el uso de la palabra, entorno y técnicos actuales del modelo simplificado. Es el método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos que ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en la observación sistemática y medición y experimentación de la formulación de análisis y modificación de la hipótesis. La hipótesis es otro de los elementos fundamentales de la investigación. Las experiencias características de un método científico válido son la fazabilidad y la reproductibilidad y la repetibilidad de los resultados, corroborada por la revisión por pares. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un grupo de control y el otro grupo es con el que nosotros trabajamos y hacemos una comparación. Sí, son utilizados en la deducción y la inducción de la abducción y la predicción, entre otros. Esto es de Humer, Popper y Kuhn, de Thomas Kuhn. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues que vamos a medir aspectos, vamos a medir algunos elementos, pero no así con lo que pasa en la educación, porque es un proceso social. Y los procesos sociales no son tan fáciles de medir. ¿Por qué? Porque todo se basa a base de actitudes, se basa a base de sentimientos, y a esto lo sustenta el pensamiento crítico, y me voy a dar el lujo de decir que el mismo pensamiento crítico sustenta, ¿sí?, al método científico. ¿Por qué? Porque nosotros podemos realizar lo que nosotros queramos, dirigirlos, ¿sí?, rediseñarlos hacia dónde podemos dirigir estos elementos. El pensamiento crítico se apoya en la formulación de lo que se llama criterios de verdad. Un criterio de verdad es aquella característica o procedimiento por el cual podemos distinguir la verdad de la falsedad y estar seguro del valor de un enunciado. El criterio implica el requisito o requisitos que podemos utilizar para la valoración de una declaración. Nosotros para esto tenemos que estar sensibles, sensibilizar, tener mucha lectura, el arte de la hermenéutica, el conocimiento, ¿sí? Y se define desde un punto de vista práctico como el proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar a fondo a la efectiva, a la postura más razonable y justificada sobre un tema. Entre los pasos a seguir, los especialistas señalan que hay que adoptar la actitud de un pensador crítico, reconocer y evitar los prejuicios cognitivos, identificar, caracterizar y argumentar, evaluar las fuentes de información. Esto es muy importante. También tenemos que evaluar las fuentes de información y finalmente evaluar los argumentos. Entonces, por eso es fundamental que nosotros evaluemos todos ese bagaje de conocimientos. Y por eso mismo también sustenta al mismo método científico. El pensamiento crítico implica que se deba estar centrado en el sentido de que no es simplemente pensar,
sino pensar sobre algo que queremos comprender y hacer de la mejor manera posible. De este modo, se puede apreciar y evaluar el proceso, de manera que se puede tomar decisiones. Ese es algo que nuestros niños necesitan fundamentalmente, la toma de decisiones. Ahí es donde se inicia un proceso de maduración, y eso es conforme a sus actitudes, conforme a lo que estimulamos en nuestros sentimientos. Normalmente los padres de familia están acostumbrados a recibir números, y lo que desean es el número, que es lo que sustenta el método científico, pero un número no me va a determinar la capacidad del alumno, no me va a determinar si el niño es mejor o es bueno. Tenemos en común el conocimiento de Julio, lo conocemos perfectamente. He tenido dos casos en mi vida, y también hablo de experiencias porque pues también las aplico en mi trabajo. Tengo en experiencias dos casos específicos. David y Julio Zamora, que es ahorita también nuestro anfitrión, son dos casos que se presentan en mi vida, en los cuales ellos, por ejemplo, en el caso de Julio, nació a los 10 meses, empezó a hablar a los 10 años. Él fue mi alumno en preescolar y también fue mi alumno en la Escuela Normal de Educación Física. En el caso de David, fue mi alumno en la primaria. Fue mi alumno en la primaria, y también David presentó algunos problemas al nacer, falta de oxigenación, nació con un retraso leve moderado. Y especialmente los dos participaron en un proyecto que yo llevé al campo de la investigación, y cuando todavía no existía lo que conocemos ahora como evaluación formativa. Y ellos, a través del tiempo, pues han sido resultados. David ahora es el mejor médico veterinario de African Safari. A Julio, pues sabemos su trayectoria, sabemos en dónde está ahora. Y eso es fundamental. El retraso no quiere decir que tenga algún problema, que algunos manejan, que dicen está tarado, pero no, es un retraso. Pero ese retraso les ha permitido avanzar. Con un buen estímulo, con una buena evaluación, han logrado grandes pasos. Y para eso es la evaluación formativa. Para eso es la evaluación formativa. Afortunadamente, bueno, pues vemos los resultados en Julio, vemos los resultados en David, y esto no es más que un seguimiento que se les ha dado. El pensamiento crítico es el proceso de dudar de la afirmación que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. Pensamiento crítico se apoya en la formulación de lo que se llama criterios de verdad. Muchos tenemos la duda, pero tenemos que indagar, que evaluar para poder comprobar lo que se está haciendo, lo que se está diciendo. Pero para esto, pues hablemos. Bueno, ante todo esto es muy largo, es difícil hablarlo en 50 minutos. Pero voy a hablar de lo más importante que se pueda. ¿Qué es la evaluación formativa? Es el recoger evidencias del aprendizaje para tomar decisiones a tiempo para seguir avanzando. Modificar los procesos de enseñanza según las necesidades de los estudiantes. Es complejo, pues es difícil saber qué está pasando en la mente de cada uno de ellos. Permite demostrar el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma completa. Como experiencia les voy a decir que en el año del 1996 al 2002 hice un proyecto sobre el estímulo y el desarrollo de las habilidades motrices por medio del juego acuático. Todavía no existía la evaluación formativa, pero
lo basé en el campo de la investigación-acción, que es uno de los métodos de la investigación social o investigación cualitativa. Este método lo evalué con elementos que ahora se llaman investigación formativa. Todavía no se llamaba investigación formativa. Ya mucho después, en España, algunos autores empezaron a manejarlo como evaluación formativa. Entre ellos está el doctor Mora, que es uno de los iniciadores de la neurociencia, Francisco Mora, y que nos ha aportado mucho sobre nuevos conocimientos, nuevas estrategias, ayudarnos a formar nuevas estrategias didácticas para evaluar y tomar elementos y generar nuevas metodologías. Sí, el doctor Francisco, hay muchos neurocientíficos en la actualidad, pero el especialista es el doctor Francisco Mora. La evaluación formativa hace visible tres momentos: hacia dónde vamos, en dónde estamos y cómo podemos seguir avanzando. Sí, eso es un aspecto básico. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? No podemos generar una clase nada más porque me gusta, porque se ve bonita, porque se ve muy bien, sino para eso tenemos que buscar la evaluación. ¿Hacia dónde quiero ir con esta evaluación? ¿Qué es lo que pretendo demostrar? ¿Qué es lo que quiero hacer con esa evaluación? ¿En dónde estamos? Esto me va a dar parámetros de cómo empecé, cómo proseguí y cómo concluí. ¿Sí? Al igual que la investigación científica, puede ser inicial, intermedia y final, o continua, e incluso podemos dar un seguimiento. Y esto es benéfico en la educación, porque podríamos generar una boleta de actitudes, cómo recibo al alumno, cómo lo estimulé y cómo pasa al siguiente grado. Es algo que no hemos hecho los profesores de educación física. Generar una boleta que me permita darle al compañero las armas esenciales para poder avanzar, cómo poder seguir avanzando. Esto yo sí tengo grandes experiencias, cómo poder seguir avanzando, porque a mí esa investigación me dejó bastantes experiencias. Les voy a contar dos casos específicos. Tenía yo el caso de un niño que se llamaba Donato, se llama Donato. Yo manejé experiencias motrices básicas en el chapoteadero, en la parte baja, en la parte media, y con diversos elementos, diversos materiales, incluso materiales inflables, los famosos gusanos de polivinilo. Y en una de esas actividades puse a saltarlos, un cuarto de círculo, dos cuartos, tres cuartos de círculo, 360 grados, y también la misma actividad, pero de espalda. Algún día Donato me dijo: ¿sabes qué? No voy a poder venir a la clase un viernes. ¿Y por qué, Donato? Pues es que tengo una competencia de taekwondo. Sí, no te preocupes, pues ya en la próxima clase vendrás. Cuando él regresó el lunes, porque su competencia fue el fin de semana, él me llega y me dice: profe, aquí está mi medalla. ¡Ah, caray! ¿Y pues yo por qué, Donato? Porque tú me enseñaste la patada de giro. ¿Yo te enseñé la patada de giro? Sí. ¿Y cómo te la enseñé? ¿Te acuerdas cuando nos pusiste a saltar un cuarto, dos cuartos, la mitad, tres cuartos y 360? Pues así fue como la aprendí. Y es como yo pude avanzar. Él lo que entendió, sí, es la aproximación del movimiento, la intencionalidad. Yo hice una especie de destrucción del movimiento, pero llevándolo a través de las habilidades motrices básicas y utilizando el método de la variabilidad. Yo podía hacer conducciones,
todo lo largo del chapoteadero o todo lo ancho de la alberca, por medio de los tobillos, por medio de las rodillas, por medio de los muslos, por medio del vientre, del pecho, de la barbilla, de la nariz, de la cabeza, con distintos tipos de pelotas, desde ping-pong hasta la pelota playera que nosotros normalmente conocemos. Y eso lo que les enseñaba a mis alumnos era un entendimiento de cómo maniobrar el objeto, en este caso la pelota. ¿Por qué? Porque es otra dimensión en la alberca. La fluidez del agua o la retención del agua, los pesos, los volúmenes, las mismas texturas, ¿sí? Y entonces esto me permitió desarrollar estrategias de evaluación para el docente, pues pueden determinar qué lugar se encuentra en el proceso de aprendizaje y qué estrategias tomar alcanzar los aprendizajes esperados del proyecto educativo, saber si se están avanzando y comprendiendo, además, tener respuestas de cómo seguir avanzando. Más adelante yo quisiera hacer hincapié en las estrategias, sobre todo en los aprendizajes esperados, porque para mí me quedan muchas dudas y más adelante les voy a explicar por qué. ¿Qué debemos tomar como en cuenta para su aplicación? Bueno, pues las etapas de desarrollo del niño, del alumno, las etapas cognitivas, las etapas sociales, las etapas motrices, el contorno social es fundamental. El contorno social es fundamental. Les voy a comentar algo que pasó hace años. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo científicos de los cuales rodeaban mucho a Hitler, y para preservar la ideología, tomaron una muestra grande de sangre de Hitler, porque pretendían generar ideologías de Hitler por todo el mundo, y se dieron cuenta que no pudo ser. No pudo ser precisamente por el contorno social. Mucho tiene que ver el contorno social, el cambio de conductas, de pensamientos, de acciones, de actitudes, incluso de hábitos. De ahí se generó una película que se llamó Los Niños del Brasil. Los Niños del Brasil. Y en esta película, pues trataban de hacer niños con genes de Hitler, y no lo lograron, precisamente por el contorno social, por las actitudes y los aspectos, ¿sí? De ahí surgió esa idea. También los aspectos biológicos, y algo que no hemos tomado en cuenta son los cuatro pilares de la educación. ¿Por qué tomar en cuenta los cuatro pilares de la educación? El hacer, el qué hacer, el ser, ¿sí? Y el proceso social. Porque son los elementos que nos deja Jacques Delors para fundamentar el aprendizaje, la enseñanza. Y esto yo lo tomo mucho muy en cuenta. Porque muchos niños, en esas clases que damos los maestros de grupo, los maestros de educación física, todos los personajes que ayudamos a la formación, nos preocupa la clase, nos preocupa que tengamos una buena clase, una buena enseñanza. Pero los actuales niños no tienen una falta de identidad. Y no tienen una falta de identidad porque no hemos enseñado al niño quién soy yo, por qué estoy yo, hacia dónde voy yo, qué hago yo, qué hago yo. Esto es fundamental. Por eso nuestra actual sociedad ha estado así como muy truncada, como muy retorcida, porque no hemos reafirmado esos cuatro pilares de la educación. Son fundamentales. Jacques Delors, en un ensayo, los toma en cuenta la UNESCO y los pone como base en la enseñanza, precisamente para la enseñanza, y pues no los tomamos en cuenta. Hay jóvenes maestros de educación física que arman su clase muy bonita de educación física, con sus materiales,
pero las finalidades de los cuatro pilares de la educación ahí se quedan. ¿Dónde está esa identidad en el niño? ¿Dónde está esa seguridad? Los maestros debemos de enseñar a ser alumnos seguros de sí mismos. Observen nuestra actual sociedad. En nuestra actual sociedad tenemos miedo. Ahorita con la pandemia, mucha gente está encerrada y tiene miedo a encerrarse, tiene miedo a que les vaya a pegar esta enfermedad. No dan pasos adelante, no, ten cuidado, va a pasar esto. Si nosotros hacemos alumnos críticos y analíticos y seguros de eso, va a generar una seguridad en ellos, y esa seguridad va a permitir que avancemos en nuestra sociedad. Precisamente las actuales sociedades de Oriente es lo que han generado. Vean cómo sus cuerpos, ¿sí?, reflejan lo que son ellos, la seguridad con que se desplazan, cómo se desenvuelven en esta sociedad, cómo llevan a cabo sus actividades. Y por eso es que son exitosos. Algo que a mí no me deja muy en claro son los aprendizajes esperados. Y les voy a explicar por qué. Porque los aprendizajes esperados, hay aspectos que todavía no maneja el niño y ya los estamos solicitando. Por ejemplo, en preescolar, les voy a meter un ejemplo. En preescolar hay aprendizajes esperados que nos piden actividades donde ya encuentren su orientación y ubicación, espacio, tiempo, su lateralidad y otros elementos más, su coordinación. Pero recordemos que cada niño tiene su propio ritmo y nos los están pidiendo. En algún momento, yo creo, no creo que haya sido la UNESCO, yo creo que en algunas naciones nos piden que en el preescolar ya salga el niño leyendo, escribiendo, haciendo matemáticas básicas, operaciones básicas, cuando todavía no han alcanzado su proceso de maduración. Sus tiempos no se han llegado. Y lo mismo pasa en la primaria, ¿eh? Lo mismo pasa en la primaria. Hay momentos en que el niño no lo ha logrado. ¿Por qué? Pues porque sus tiempos no se han dado. Entonces no podemos exigir algo que todavía por naturaleza no podemos manejar. Tendríamos que hacer una revisión sobre esos aprendizajes esperados. ¿Qué es lo que maneja una evaluación? Las condiciones en que el niño debe de estar. ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo lo voy a estimular? Y en base a eso, voy a hacer mi planeación. Pero mucho tiene que ver el contorno social. Ahorita ha habido mucha problemática en cuanto a la evaluación por medio de los medios de comunicación, las redes sociales. ¿Cómo evaluar lo que están haciendo los niños? Puesto que nosotros sabemos que detrás de cada niño hay un padre de familia o una madre de familia. Y están ahí hostigándolo o estimulándolo, o yo evalúo a través del papá. No, pues mi hijo lo hace perfectamente. Mi hijo es Superman, él lo hace muy bien. Mi hijo lo hace en perfectas condiciones. Yo voy a aparecer en el video de lo que hace mi hijo para que él tome el ejemplo y lo desarrolle. Pero a muchos les cuesta trabajo, y también a los padres les cuesta trabajo hacer esa evaluación. Yo pondría como propuesta una evaluación a través de un video, pero utilizando características como las que maneja la grafología, como las que maneja la ludomotricidad, como las que maneja la psicoterapia del juego. A través de eso voy a poder evaluar la decisión con que hace el trabajo el niño, la intencionalidad del movimiento, ¿sí? ¿Cómo se desplaza?
cómo se desplaza, con seguridad. Esa intencionalidad me va a dar mucho, mucho avance. El niño se preocupa por hacer bien las cosas, pero también duda de sí mismo cuando no lo hace bien. Y ahí es donde empieza la falta de seguridad. Ahí es donde empieza esa falta de seguridad. Es fundamental. Bien. Maestro, le voy a pedir, por favor, que faltando 10 minutos me avise para que pueda yo recibir las preguntas. Se lo agradecería mucho, muy amable. Claro que sí, con todo gusto. Yo le aviso 10 minutos antes. Gracias, maestro. La evaluación formativa nos brinda oportunidades para rectificar y mejorar el planteamiento de nuestras estrategias, tipos de evaluación, técnicas e instrumentos incluidos desde el inicio. Aquí también tiene que ver mucho el material, tiene que ver el dominio de esas actividades. Se centra en realizar una valoración integral de múltiples elementos de manera consciente intencionadamente insertamos a la planeación didáctica que nos permite saber si se alcanzan los objetivos del aprendizaje. No tiene como meta elaborar un juicio para calificar, determinar la acreditación y la reprobación de los alumnos. Fíjense que aquí hay algo mucho, muy importante en este aspecto. Nosotros, a los padres de familia y a muchos maestros, nos preocupa mucho la calificación. Oye, pero la calificación, yo les decía hace rato, no refleja la verdadera potencialidad o la deficiencia del alumno. Y yo se los voy a poner de ejemplo en sus propias vidas. Oye, ¿te acuerdas de fulano de tal? Era reflojo, era... Y ahora es el eminente médico, el eminente ingeniero. Ahora es el número no nos va a determinar. Ellos se van desenvolviendo de acuerdo a sus propios intereses. Si yo quiero ser doctor, yo me voy a desenvolver sobre lo que a mí me gusta, no sobre lo que a mí me enseñaron. Las escuelas actualmente dan muchos conocimientos y sobre esos conocimientos construye el alumno. Y aquí pasamos a lo siguiente, nos orienta sobre qué camino a seguir para apoyar su desarrollo, fortalecimiento en la ruta y al logro de metas marcadas por los aprendizajes esperados. Entonces, yo les comentaba que hay gente que muchos años fueron catalogados o etiquetados como alumnos problema, alumnos flojos, y ahora son eminentes profesionistas. Y algunos, con todo respeto lo digo, que fueron excelentes alumnos, que tuvieron premios, voy a echarme un chiste muy negro, pero obtienen hasta la medallita de la Virgen del Carmen porque fueron excelentes en su escritura, en su conocimiento, y ahora pues andan manejando taxis, andan haciendo otras cosas que no son. ¿Qué es lo que me permite esta evaluación? Pues generar metodologías donde el niño razone, piense, divierta sus conocimientos a actividades cotidianas. Yo les decía que lo que menos necesita el alumno son conocimientos. Lo que necesitan son experiencias. Las experiencias me van a permitir que yo adquiera algunos conocimientos y actividades que voy a aplicar en mi vida. Esas experiencias me van a permitir vertirlas en mi vida cotidiana. Hace muchos años, cuando yo fui iniciador de los programas recreativos de verano, un maestro que fue mi director me dice, oye, ¿qué te diste primeros auxilios en los programas recreativos de verano? Sí, ¿por qué? Fíjate que mi hijo se cayó de un banco de bar de la casa, se pegó en la cabeza, se abrió, pero mi hija, la grande, lo llevó al baño, le lavó, buscó entre la ropa de mi mujer, dos paliacates, le lavó perfectamente,
lo vendó, rompió la puerta de la, una ventana de la casa y fue a ver a la abuela que vivía a la vuelta. La abuela lo llevó al médico y el médico dijo, oigan, qué buen vendaje es este, retuvo perfectamente la sangre. ¿Quién lo puso? Pues mija, yo. Y oye, muy bien, evitaste que se desangrara. ¿En dónde lo aprendiste? En el programa recreativo de verano. Ahí lo aprendí. Y para mí fue muy satisfactorio hacer esto. Entonces, el diseño curricular que actualmente cursamos, ni siquiera, y estoy exagerando, ni siquiera el 20% de lo que nosotros de que damos en las escuelas se aplica. Si acaso serán operaciones básicas y algunas cuestiones sobre física, sobre química, pero de ahí jamás volvemos, a no ser que seamos ingenieros, arquitectos o físicos matemáticos, volvemos a tomar las matemáticas. Cada quien va a retomar conforme a sus gustos, conforme a sus propios intereses, las actividades y va a conservar recuerdos, pero esos recuerdos van a quedar fijos por la experiencia que les haya dejado, por el conocimiento que los haya marcado. Ese conocimiento se da, pero bajo una experiencia. La evaluación formativa evalúa procesos, no resultados, ¿sí? El proceso es más importante que el resultado y precisamente es de donde va a retomar para su conocimiento. Su función orientadora y de ayuda. Ya sea que nosotros los podamos orientar, pero ellos en su interior van a reorientar todo lo que van aprendiendo de esos procesos. Se utiliza con fines de retroinformación que pueden servir tanto para mejorar el aprendizaje de los estudiantes como para mejorar la enseñanza impartida. Eso nos va a dar ideas de lo que podemos hacer. También en ese aprendizaje, nosotros nos vamos, como maestros, nos vamos a convertir en gente creativa, para desarrollar. Tengo una metodología para elaborar tablas rítmicas. Yo armo una tabla rítmica en media hora, espero algún día dárselos, pero no es una tabla rítmica donde voy así colocándolos, a ver, ahora hago esto, hago el otro. No, es una tabla donde los enseño a razonar. Los enseño a razonar. Y ellos van dimensionando lo que quieren. Vamos viendo geometría, vamos viendo ritmos, vamos viendo ubicaciones, espacio-temporales. Y para mí sería importante dárselos en algún momento, porque yo armo una tabla rítmica en media hora. Y eso me va a dejar en claro, más bien a los niños les va a dejar en claro la geometría, matemáticas, pero unas matemáticas razonadas, y al final queda una tabla rítmica al gusto de los mismos niños. Normalmente un maestro hace su tabla rítmica y utiliza movimientos muy rebuscados y casi busca una cereza en el pastel, que los carguen para ser la mejor, y cuando hay concursos, pues quieren ser los mejores. Pero el mejor va a ser cuando veamos los resultados en esos razonamientos, ¿sí? ¿Cómo cambiar esas metodologías de enseñanza para que el niño aproveche? Se realiza mientras dura el proceso para que mejore y pueda incidir en él. Debe detectar los aprendizajes logrados y también lo que falta por mejorar. Sí, y ahí entra mucho la intencionalidad del movimiento. En este método del desarrollo de las habilidades, en el chapoteadero yo les ponía que deberían de pasar su brazo por arriba, la intencionalidad, y caer en el piso del chapoteadero, luego el otro brazo, y esa intencionalidad hizo que entendieran cómo era el braceo de crawl. De hecho, aprendieron, no era el objetivo que aprendieran a nadar, ese fue el último objetivo. Pero les da mucha seguridad, van arrastrando los pies porque todavía no les había yo enseñado la patada. Pero ya bajo esa intencionalidad, ellos ya saben cómo bracear. ¿Sí? ¿Cuál fue la diferencia en este proceso entre un método mecanicista al que yo aplico, en que ellos van razonando cómo hacer el movimiento?
cuando dos niños se encuentran en el fondo de la alberca, en un rebosadero, con la tabla, dicen, pásale tú, no, pásale tú. Y les cuesta mucho trabajo por tener miedo. Aquí yo no uso tablas, ni blue boys, ni todos los elementos que se utilizan en la natación. Ellos nadan con toda la confianza de este mundo, ¿sí? Debe proporcionar una retroalimentación tanto en el estudiante como en el profesor. Eso es magnífico porque vamos aprendiendo y eso es algo que vamos cubriendo dentro del ego del maestro, porque el maestro cree saberlo todo, pero también aprendemos de nuestros alumnos y aprendemos muchísimo, eso se los puedo asegurar. Características de la evaluación formativa. Primero, es participativa, centrada en el estudiante, ayuda a tomar decisiones, esto es fundamental, no es incluyente, reflexiona para mejorar el diálogo entre los agentes, a muchos no nos permite, a mucha gente no le permite mejorar ese diálogo, nos los quedamos callados. Es clara, tiene un objetivo. Da a conocer las competencias y a evaluar instrucciones claras y todos conocen los instrumentos. ¿Es contextual? Este es fundamental, el contexto. Simular un evento del mundo real dentro de la clase aportada. Argumentos para inferir y fortalezas y dificultades permite al estudiante aplicar su conocimiento. En esto quiero hacer algo énfasis en el libro de la doctora Irene Pellicer sobre neuroeducación física. Hay un preámbulo que hace el doctor Francisco Mora y él nos dice que en las actividades deben de ser lo más cercanas a la realidad, con resolución de problemas, y elementos que nos ayudan son precisamente los programas recreativos, las actividades de resolución de problemas, nos van a ayudar mucho a la elaboración de nuestros programas. La evaluación formativa, ¿cómo se va a evaluar? ¿Con qué se va a evaluar? ¿Con qué se va a evaluar? ¿Cómo se va a evaluar? Bueno, ¿cómo se va a evaluar? La finalidad es o funciones diagnóstica, formativa y sumativa. ¿Con qué se va a evaluar? Con la observación directa. Nosotros somos muy observadores y conocemos perfectamente a nuestros alumnos. Algo que tiene el profesor de educación física es que es muy observador. Y eso es un gran elemento. ¿Por qué? Por la convivencia de cómo se da con nuestros alumnos. ¿A través de qué lo vamos a lograr? Pues a través de listas de cotejo, escalas de observación, registro anecdótico, el diario de la clase y los videos. Ya nosotros conocemos perfectamente a nuestros alumnos, sabemos cómo se comportan, quién es el hiperactivo, quién es el que es demasiado tranquilo, el que no le gusta participar, el que es flojo. Entonces ya nos están marcando actitudes y por eso es que la educación física está cambiando y está cambiando enormemente, porque estamos adentrando a una psicología, pero una psicología por medio del movimiento. De hecho, yo me atrevería a manejar que ya deberíamos de hacer nuevas clasificaciones de juego, pero estas clasificaciones basadas en las actitudes. Por ejemplo, ya ahí tenemos a Velázquez Callado, que ya hizo su compendio sobre juegos sociales y es uno de los que mayor ha aportado. Pero también en la psicoterapia del juego hay juegos que nos van a denunciar las actitudes de los niños. Yo tendría que más que nada que recomendar juegos de psicoterapia
y en los nuevos diseños curriculares de las escuelas normales de educación física o de grafología. Porque ahí detectamos muchas actitudes, ¿sí? Detectamos muchas actitudes. Yo me atrevería a sugerir nuevas materias que se implementaran para la evaluación de la educación física y maestro, detectar algunos. ¿Sí? Perdón, 10 minutitos tenemos. Me da pena. No, no. Yo sé que este tema es grandísimo y no abarca una sesión. Tendríamos que abarcar muchas sesiones, pero pues sí, yo sé que los tiempos los tenemos encima y vamos a empezar con las preguntas, como usted me lo diga, maestro. Sí, maestro, dígame. Sí, tenemos todavía 10 minutos. Yo creo que con 5 bastarían para preguntas. Si quiere realmente en 5 minutos ir concluyendo, sí, creo que nos queda. Sí, sí, sí. Quiero comentarles que esto no es un tema muy sencillo. Bueno, sí es sencillo, pero es muy largo. Aquí la cuestión es de que pues faltarían varias sesiones. En el momento inicial o continuo personal, la diferencia, podemos utilizar rúbricas de evaluación del aprendizaje, de los indicadores, de las actividades, de las tareas, de la enseñanza e indicadores de calidad. Muchas veces esperamos que alguien nos dé una muestra. Nosotros podemos elaborar esos indicadores, ¿sí? El niño lo hace con seguridad, el niño lo hace con precisión, el niño lo hace sin ayuda, es observador. Nosotros podemos evaluar nuestras propias rúbricas. No tengan miedo a elaborar esas rúbricas. Siempre queremos algún modelo. El mejor modelo es el que ustedes tienen para evaluar. Extensión global o parcial, intercambios orales, expresión de diálogo, debate, entrevista y cuestionario. Ellos se pueden evaluar entre ellos mismos, pero estamos nosotros de por medio y ahí es donde podemos centrar los temas. Ahí es donde podemos centrarlos en esa evaluación. Agente evaluación, de evaluador, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y evaluación auténtica. Ejercicios prácticos, proyectos, tareas, mapa mental, análisis de casos, portafolio de evidencias y el ensayo. Enfoque metodológico, cualitativo, cuantitativo o mixto. Yo en el caso del cuantitativo me iría más al plano estadístico, más que ejercer un número, ¿sí? Puedo sacar mi actividad, mi evaluación cualitativa, hago un plano estadístico, que así fue como lo hice en mi investigación, y lo hice mixto porque pues nada más presenté gráficas de evaluación, pruebas escritas, pruebas de desarrollo temático, interpretativo, pruebas objetivas, respuestas, alternativas, soluciones múltiples, correspondencia y ordenamiento. Fíjense que en estas pruebas escritas, sabiéndolas conllevar, nos damos cuenta de qué es lo que les gusta a los niños, qué no les gusta, qué les divierte, qué se les dificulta. ¿Qué se les dificulta? ¿Qué les cuesta trabajo hacer? Y ahí es donde los maestros vamos modificando esas conductas. El estándar de comprensión, normativa y comparativa, autoevaluación. Aquí es donde vamos armando lo que es el portafolio y el contrato de aprendizaje en rúbricas. Y utilizar incluso, porque a mí en lo particular no me gusta mucho, la gamificación. En lo particular no, porque la gamificación siempre ha existido y es como enseñar a través del juego. Esto es más que nada para los maestros de grupo, la gamificación. Nosotros tenemos demasiada experiencia sobre el juego, demasiada experiencia sobre las actitudes, entonces yo no le veo el caso a esta gamificación. De hecho, está, maestro, hecho para los maestros de grupo y con esto concluimos.
Gracias, sí, maestro. Claro. Permítame. Sí, maestro. Sí, ya si nos quiere poner la última pantalla, yo me para por lo menos llevarnos el no sé si lo quiera compartir la última para llevarnos el mapa mental de esto. Sí. ¿Quiere que la hable a largos rasgos? Sí, claro que yo creo que tenemos un poquito de tiempo. Al conocimiento nunca se le debe limitar el tiempo, pero sin embargo, cuando compartimos varios, pues queremos todos compartir más todavía, ¿verdad? Bueno, en las técnicas de evaluación utilizamos actividades donde nosotros observamos. Recuerden que nosotros somos los mejores observadores y vamos a evaluando la seguridad, el perfeccionamiento del movimiento, si le cuesta trabajo. De preescolar a primaria estamos haciendo un proceso de maduración, un proceso de maduración, y podemos darnos cuenta de cómo va evolucionando. La prueba abierta, la prueba objetiva, la prueba oral. En la prueba oral, ellos sin necesidad, ay, me costó mucho trabajo, ay, lo hice, ¿viste cómo lo hice? Me salió, y ahí podemos abusar un poquito en la oral también de la filmación. Hay algunos métodos que aquí no están. El comentario de texto, ¿qué te pareció? ¿Cómo te pareció? ¿Se te dificultó? La observación, el portafolios, el blog, el wiki. Les soy sincero y soy honesto, el wiki yo no lo he puesto en práctica, ¿sí? Y las prácticas, tenemos mucho más elementos que estos, tenemos mucho más, pero pues les digo, es muy largo el tema y un poquito difícil de... Ahora, de los libros que yo utilizo para esta evaluación son los de Jordi Díaz Lucea. Jordi Díaz Lucea para mí es así como lo máximo, el guana, la evaluación formativa como instrumento del aprendizaje en educación física, del INDE. Y del doctor Domingo Blázquez, cómo evaluar en educación física, del INDE, publicaciones Barcelona. Los dos son muy certeros en su evaluación formativa y yo se los recomiendo mucho. Yo se los recomiendo mucho. Antes de concluir, bueno, pues yo también y empezar la serie de preguntas, les dejo mi número de celular 2221-64-6007, 2221-64-6007, y también les dejo mi correo electrónico, les dejo, es con H, Heriberto, B chica, Villegas, Heriberto Villegas 59@gmail.com. Heriberto Villegas 59@gmail.com. Ahí en algunas ocasiones les puedo mandar escritos, si los tengo, les puedo surtir de materiales didácticos digitales, me tienen a sus órdenes y yo comparto con todo gusto cuando los tengo. Si no, pues trato de conseguirlos. Y se los agradezco de antemano y pasamos a la serie de preguntas. Claro que sí, pues dejamos abierto este espacio con toda confianza. Pueden prender su micrófono y hacer las preguntas. Yo tengo muchísimas, así es que, bueno, si alguien quiere hacer preguntas, con toda cedo totalmente el espacio a quien... Adelante, si alguien tiene. Maestro Heriberto, fíjese que le voy a compartir algo. Yo mi investigación para egresar de la Normal de Educación Física se trató sobre la ubicación de espacio-tiempo a través del medio acuático. Y precisamente era, obviamente, viendo los beneficios del medio acuático, ¿no? Que es precisamente la ingravidez. La posibilidad de conocer la profundidad, de transportarse sin locomoción,
Así que es. es que en el medio terrestre, ¿no? Y obviamente la ubicación con respecto a sí mismo, a los objetos, movimientos diagonales, poder hacer un brinco de lo alto a lo profundo, que es diferente, Sí. ¿no? De lo alto al plano, Así de es. lo alto, es una dimensión de espacio arriba a Claro. profundidad, ¿no? Sí. Y la verdad, a mí me pasó en este tema, creo que fue una de las mejores, bueno, tengo pocas investigaciones, pero después yo todas mis clases de natación las dirigí bajo esa esencia, ¿no? Del poder Sí. crearle a los niños experiencias, como usted lo comenta, porque yo soy de los que aprendí a través de estas experiencias, ¿no? ¿No? De contenidos. Y Sí. después las clases de natación a todos mis niños los enseñaba a través del juego, a través de esto, de por acá, de ahora de tiburón, ahora más lejos, ahora más cerca, ahora más profundo, ahora adentro, ahora afuera, más lejos de, más cerca de, y todo esta, bueno, que es muy amplio todo lo que se puede abarcar, Sí. y enseñé a nadar a miles de niños, y a miles de personas adultas en lo adulto, en un proceso de reaprendizaje, Claro. de conexión con esas habilidades, con esa parte de sentir, de las sensopercepciones. Y para mí también fue muy determinante porque a nadadores, para lograr esa marca estatal, ese récord estatal, esa medalla en Olimpiada Nacional, yo hacía un proceso de reaprendizaje y los mandaba precisamente eso, al deslice, sin locomoción, a sentir, a la relajación, a la posición hidrodinámica, a la conciencia corporal, al esquema corporal, al tiempo y el espacio en el momento en que ellos sienten que van perdiendo la velocidad y arrancan con su siguiente, con el talón, Efectivamente, la creo que estamos hablando el mismo recuperación. idioma. Sí, claro que sí, yo sé que Pero, esto amerita una buena charla. claro que sí. Yo tengo buenas experiencias sobre esto. Yo lo que hice fue descomponer el movimiento, ¿sí? Pero la intencionalidad no era aprender a nadar. En paz descanse, mi asistente, no tiene, hace un año falleció en un accidente automovilístico. Cuando me ayudaba, me decía, Beto, Beto, ¿ya viste? ¿Qué? Y dice, ya saben nadar, sí, ya saben nadar, pero están deslizando. Y sabemos que el desliz tardan muchos años para lograrlo. Lo que pasa es que nosotros los enseñamos a relajarse, los enseñamos a relajarse. Recuerdo la primera niña, íbamos al hondo con su aro. Y dice, se va, se va. ¿Quién se va? Se va mi aro. ¿Y a dónde se va? Se va a lo hondo. Y dice, es que se va. Pues ve por él. ¿Puedo meterme? Claro. Ve por él. Eso me ayudó mucho a que los demás entendieran. Vete, vete a recogerlo. ¿De veras puedo? Sí, sí puedo. Pues ve. Con mucho sigilo se metió. Pero se lanzó y empezó a nadar. Y eso para mí fue algo muy formidable porque todo el grupo se emocionó, pero también se motivó a hacerlo. Se motivó a hacerlo. Y no es más que llevar el procedimiento de las habilidades motrices básicas desde caminar. Claro, el reptar lo intercalo porque pues eso me va a ayudar mucho a la flotación. Pero desde el caminar, trotar, correr, saltar, girar, todo, todo, nada más llevo el seguimiento de todas las habilidades. Y eso me ayudó mucho, nada más. Y darle variabilidad a la práctica, habilidad a la práctica. Tengo muchas experiencias. Le digo, Julio es parte de este proceso. Y él me lo dice, Beto, ¿te acuerdas cuando yo tenía miedo? Sí, mijo, me acuerdo perfectamente. Sí. David era un niño que, pues, desafortunadamente ahí sí no le pude corregir el lenguaje, pero David ahora en sus prácticas de veterinario se fue hasta Veracruz a practicar con tiburones y eso le ayudó mucho el aprender a nadar, la fluidez con que se desempeñó. Sí, fue muy interesante eso, fue muy interesante. Bien, pues excelente. Bueno, yo tenía aquí cuatro o cinco momentos en los que quería, Hágalos, obviamente, hágalos, digo, en experiencias, no conocimientos, yo lo me lo me, es de los
Yo agarro conceptos y después los relaciono. Yo soy muy, muy creyente del conocimiento relacionado. Entonces agarro el concepto. Y el diseño curricular, obviamente, hace unos días hablábamos sobre el diseño curricular de las escuelas formadoras, el perfil de egreso que no está empatado a una realidad en la que estamos. Y más ahora con esto que se nos viene, nos agarró esta pandemia a todos desfasados de lo que realmente se requiere, porque si tuviéramos lo que se requiere, cualquier pandemia, lo que sea, estaríamos... Nos hacen los mandados. Sí, claro que sí. Ahora, aquí yo una pregunta, ¿cómo cambiar, usted la hizo, cómo cambiar las metodologías para el proceso, para que el proceso cambie? Es todo otro... No, bueno, al menos a mí me encanta mi carrera. La metodología se cambia a través de una reconstrucción o una reeducación física. Yo les decía que yo lo que hago es descomponer el movimiento y trabajo, por ejemplo, un ejemplo, el salto de altura. ¿Cómo hago el salto de altura? Primero el parado, hago diversos tipos de parado, luego viene el trote, la comba de la carrera, el trote, luego la carrera, el salto, ¿sí? El giro y la caída. Entonces, todos esos elementos los voy haciendo a través de diversos momentos para hacer una reconstrucción. Por ejemplo, a los niños les encanta la caída y lo hago en colchonetas, en colchones de foamy, y eso les va ayudando mucho. En la carrera, bueno, pues no nada más es la carrera, lo hago con obstáculos, con pesos, con objetos, pero ellos van adaptando su cuerpo a la necesidad. Para cuando ellos ya reconstruyen su movimiento, van entendiendo a través de la observación o de la práctica. Eso me gusta mucho, descomponer la acción motriz. Descomponer la acción motriz porque al descomponerla, yo hago una reconstrucción de ese movimiento. En ese trabajo que tuve de natación, tuve una niña que nadaba muy bonito y era campeona de natación. El problema era que no se lanzaba del banco. Y yo dije, bueno, ¿cómo hacerlo? Pues se sujetaba de las piernas y de espaldas, se caía de lado. De frente apretaba una pelota y se caía de frente. Y después le enseñé que debería de entrar sobre un salvavidas grande. Entraba. Después fui subiendo el salvavidas y le fui manejando cómo manejar sus manos y su cabeza. Después cambié el salvavidas por un aro, y ya solito fue aprendiendo la entrada de la natación. Y así fue como ya ella aprendió a clavarse. Y a partir de que salió ya del banco, mejoraron más sus tiempos. Pero fui descomponiendo y dándole la didáctica necesaria. Pero eso representa mucho creatividad. ¿Con qué lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Lógicamente retomo trabajos, no nada más míos, trabajo de algunos compañeros. Tengo mucho juego que yo he inventado, pero también tengo actos de piratería que he hecho, pero para transformarlo. No se trata nada más de retomar una actividad porque se ve bonita y eso. ¿Cómo la puedo aplicar o de qué manera la puedo aplicar? Sí, y eso me ha encantado. Últimamente, bueno, me estoy dedicando a trabajar con personas de la tercera edad y estoy trabajando mucho el ritmo y la respiración. Y para mí ha sido fabuloso porque vuelvo a trabajar con niños de preescolar. Sí. Sí, yo el proceso de la maroma o del brinco y todo eso lo pondría a través, iniciaría mi clase con una canción que se llama Vamos al zoológico, lógico, a ver los animales, y ahora ya les pondría cómo brinca la rana, y bueno, ahí van todos los procesos en base a los animales hasta que logren el del oso, el del chango, no sé, hasta que hagan su... Bueno, maestro, muchísimas gracias, yo voy a presentar pantalla. Julio, le cedo la palabra a Julio. Permíteme, Julio. Adelante, Julio. Nomás lo puedes acercar un poquito, Alex, gracias.
La Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física, Sinergia, Deporte, Arte y Cultura, AC, con el respaldo de la Ibero Red, otorga el Seminario Virtual de Educación Global, otorga este certificado al maestro Heriberto Villegas Mendoza por su brillante y magistral participación como expositor en el Seminario Virtual de Educación Global con una currícula aprobada por el Comité Científico Pedagógico de FECUFI con un valor curricular de 20 horas coordinado desde Sinergia Puebla, Comisión Nacional de Inclusión Educativa, los días 5, 6, 7 y 8 de octubre del 2020. Firman el licenciado en Educación Física Alejandro Aníbal Suárez Avilés, vicepresidente de Sinergia AC. La maestra Rosa Guadalupe Page Pacheco, presidenta nacional de FEDECUFI, y un servidor, el maestro Julio Zamora Machuca, comisionado nacional de inclusión y Sinergia Puebla. El único mensaje de conclusión, mi estimado maestro y amigo Heriberto Villegas Mendoza, que tú me quitaste los miedos en la actividad acuática motriz. Tú has visto, tú me conoces desde pequeño y tú has visto mi evolucionar y no hay mayor orgullo que tenerte como amigo y como mentor. Maestro, tiene su micrófono apagado, maestro. Quiero agradecerles a todos por permitirme. Es para mí mucho, muy importante que este trabajo esté pues bien simplificado, porque pues es extenso. A mí me da gracias haber muchos conocidos que ya saben de mi labor, al maestro Abel, a Julio, gracias Julio, a usted maestro, y quiero que le demos pues por este trabajo un aplauso a Julio, pero un aplauso como lo hacen los mudos, ¿sí? Y pues muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. Lo único que espero es que ustedes me evalúen a mí y me digan qué les pareció esta plática, así la podré mejorar, la podré seguir o le podré quitar o poner algunos elementos. ¿Sí? Se los agradezco mucho y para mí el mejor reconocimiento va a ser que ustedes me evalúen. Muchísimas gracias. Pues yo, para mí es excelente, sin duda excelente, y bueno, coincidimos en muchas cosas y la verdad, muchas gracias y felicidades. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. ¿Sí? Maestro, me despido de usted. Pasamos a nuestro siguiente momento. Sí. Muchísimas gracias por esta presencia. Y ahora, bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente conferencia. Así es. Vamos a presentar al maestro Abel Salvador Cid López con una conferencia sobre la didáctica de la educación física. Y bueno, cuenta con 35 años de experiencia en docencia y áreas afines a organización deportiva, educación física, desarrollo humano y laboral, así como animación sociocultural, recreación, investigación y deporte. Imparte cursos y talleres en educación física, deporte y cultura física. Actualmente es candidato a maestría en intervención docente en educación física. Y bueno, aquí está su conferencia tan bonita y bueno, adelante, maestro Abel Salvador, le quitamos un poquito de tiempo, pero nos vamos recorriendo, que sabemos que los que están comprometidos con el conocimiento tienen tiempo siempre de sobra para estar dispuestos a aprender. Y desde luego, excelente trabajo del maestro Villegas. Y empezamos
No, para la mecánica de la presentación la hago desde mi máquina. Sí, puede usted compartir pantalla, ya está habilitado. La maestra Rosy Pech está en los controles, le cede la posibilidad de compartir controles. Y yo, bueno, yo tomo de referencia esta hora y yo le aviso 10 minutitos antes. Nos vamos a recorrer por lo menos 10 minutitos después de las 12 y ojalá nos vaya alcanzando el tiempo. Claro. Pues muy buenos días reiterados a todos ustedes en este momento de trabajo. Y una de las pretensiones que tenemos en este momento, pues está en primera situación de reiterar, como lo hemos hecho desde todo momento, una organización requiere de tres momentos esenciales, que es un antes y luego ahorita estamos viviendo el durante y posteriormente el después. El antes es un proceso muy complejo en el cual pues se inmiscuyen organizaciones y también podemos nosotros vislumbrar que pues que ahí entra esa tónica de la mano de, en este caso, de la maestra Rosy Pech, con esa gran disposición de usted como vicepresidente y de dar ese apoyo hoy al amigo y el gran compañero de trabajo Julio Zamora, quien tiene a su cargo esta responsabilidad y cual auguramos siempre un éxito y una tónica de trabajo, que la única pretensión es contribuir a este desarrollo educativo, social, y que nos permita contribuir a unificar criterios. Creo que esa es una de las principales situaciones, que si unificamos criterios y ponemos situaciones de acción para quien va dirigido toda esta unificación del trabajo, que son, pues en este caso, niños, niñas y adolescentes, como señala el documento de la Nueva Escuela Mexicana, pues tendremos una propuesta que pueda dar de trabajo y en todo el campo de la educación. Me llamó mucho la atención esta organización del trabajo, Julio. Reitero la felicitación porque no solo estamos englobados en un contexto del ámbito de educación física, sino también de la educación general. Y bueno, esa es una de las cosas importantes que me permito señalar. Me voy a dar a compartir experiencias de trabajo. Mi desempeño principal en el ámbito docente está dirigido a un ámbito de supervisión. Este ámbito de supervisión nos implica una palabra, la palabra vigilar. Y esa cuestión del término vigilar, que tiene muchas acepciones, se puede hablar, como señalaba Alberto, de mucha profundidad de las situaciones del trabajo que hacemos, pero de manera personal buscamos siempre encontrar palabras sencillas, las más claras y posibles, porque estamos viviendo precisamente un momento de un caos, ¿no? Un caos en el cual pues vinimos de un orden. Yo vengo de esa generación donde el orden era la parte de la vida esencial y bueno, desafortunadamente no teníamos que contradecir el orden. Y así fue creciendo y hoy estamos en una cuestión de libertad que nos da una tónica de desempeñarnos cada uno como mejor le crea conveniente. Este caos pues probablemente nos lleve a como se generó en el universo, a una gran explosión y podamos retomar una mejora para todos. Entonces, en ese camino es que me permito comentarles que este trabajo pues va enfocado a una experiencia de trabajo como supervisor de educación física, pero que me vinculo muy fuerte con las demás asignaturas, no porque las imparta, sino porque pues eso se le denomina la cuestión integral o holística. Entonces, el trabajar en común acuerdo con todo lo que nos rodea, yo creo que eso nos permea para tener un trabajo de un seguimiento en el cual estemos todos involucrados, porque esa es una de las principales situaciones del trabajo. Entonces, no voy a hacer una disertación como un experto total en lo que es la didáctica. Existen muchos autores. Encontré por aquí una gran cantidad de libros en los cuales yo me sustento. He conocido a muchos de los que han manejado estos libros.
pero uno que me dirige y me guía mucho es José Antonio Torres Solís. Actualmente, pues sigue él en actividades formales y bueno, desde esa didáctica que hay, Augusto Pila Teleña también es un ámbito que me relaciona mucho en este trabajo que realizo y de ellos vamos a hablar, como también de Mariano Giraldez, un individuo que también habló de una didáctica de lo corporal. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar cómo planteamos el trabajo de la educación física en la escuela, en la nueva escuela mexicana desde el enfoque de la nueva normalidad. Y esto porque hoy estamos alejados, ¿no? Estamos alejados con grandes situaciones, como decía la doctora Frade, ¿no? Diseñamos para actividades tal como vienen planteadas en programas, en recomendaciones, cuando la realidad nos lleva a un aspecto de complejidad. Tenemos que ir acomodándonos porque pues este momento de problemáticas de salud o de pandemias, pues ya las vamos a estar viviendo muy continuamente. Entonces, en primera instancia me quiero referir a que uno de los elementos que recomendamos y lo hacemos con los docentes, en especial a los de educación física, que tomemos lo que dice la autoridad que está en el momento. No es que no podamos contradecir, no es que estemos en contra, pero tampoco a lo mejor el desacuerdo nos lleve a solamente decir no hago nada, sino que tomemos que tomar los elementos que plantean las autoridades, y en este caso las autoridades actuales han diseñado un proyecto que se llama Hacia una nueva escuela mexicana. Y bueno, muchas de las situaciones las conocemos, señalaba bien, y vuelvo a retomar a Beto porque lo escuché con toda atención, de que hay muchas cosas que a lo largo de nuestra vida, como decía, yo vengo del orden, soy de esas, pues de esa generación donde todo nos mandaban a hacer, ¿no? Y que aún todavía sigue muy vigente, pero ahora con una cuestión de libertad que se trastoca en libertinaje. Entonces hay cuatro situaciones que se están manejando muy fuerte, que es asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, pero estas palabras a veces no las encaminamos al lugar a donde se señala. Aquí habla de servicios educativos y eso sería muy importante, servicios educativos, muy diferente al ámbito del trabajo de didáctica. En ese camino nosotros hicimos un planteamiento para el trabajo docente de los compañeros que atienden directamente la clase, que desde el mes de abril pues empezamos a generar esta situación que fue, como señalan, pues fue así sorpresiva y pues nos dio una sinergia, ¿no? Nos dio una mecánica de decir, ¿ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Entonces buscar y revisar que uno de los compromisos muy fuertes que tenemos como docentes y que nos toca a nosotros acompañar esa trascendencia es la revisión de los aprendizajes clave. Señalaba hace un momento, escuchaba que ¿por qué un aprendizaje clave? Bueno, pues eso es lo que buscamos que los docentes y podamos llegar a una unificación de criterio y pudiéramos compartir esa misma idea en la búsqueda de encontrar pues cómo es la autonomía que se maneja como en el ámbito curricular, una temporalidad que es una de las cosas más complejas que tenemos ahorita. No tenemos al alumno cerca de nosotros, el alumno puede tener, como si en clase nos pasa por delante y a él nos lleva muchas delanteras. Por ejemplo, yo estoy todavía un analfabeto digital, tengo que estar muy pendiente para poder estar al día, pero muchos chicos ya son digitales, son propios de esta etapa. Entonces, en ese sentido, vamos a buscando una innovación y una estrategia que ahí es donde se relaciona con la parte didáctica, para que podamos evaluar estos aprendizajes esperados que están ahí señalados en un programa, pero que nos permitirían a nosotros definir dos situaciones que son las con las que recomendamos a la docencia. ¿Qué quiero hacer y para qué? Esas dos expresiones yo las señalo muy continuamente, perdón por el yo-yo, pero bueno, señalamos que si yo tengo muy claro qué quiero hacer y luego para dónde lo quiero llevar, esto me va a permitir, porque pues ahora la docencia también ha tenido muchos términos que han cambiado. Hoy ya no damos una clase formal, sino ya no damos una idea de hacia dónde va la clase, sino es una intervención docente. Entonces, el qué quiero hacer me va a llevar a planear, a provocar qué quiero hacer, y esto me lleva a buscar, a indagar, a encontrar muchas situaciones que den respuesta al qué quiero hacer.
para que cuando yo les responda el para qué, que también viene mezclado en la planeación, que ustedes conocen que estos son los elementos que componen un proyecto formal de trabajo, me permitiría que el desarrollo que yo dé en la clase pues pueda tener el interés del alumno, porque ahí es donde está centrada el trabajo de la docencia y es donde empieza a aterrizar la palabra didáctica. Esta palabra didáctica que pues también ya no se le da un uso más que como secundario y la dejamos de lado, porque escuchaba también la ponencia de historia y yo preguntaba que hay expresiones como aquellas que se dicen de que la historia es letra muerta, cuando por el contrario esta letra es escrita para que nosotros la recordemos y la podamos seguir llevando a cabo. Y posteriormente la evaluación, que ya escuchamos que esta evaluación, si es una evaluación formativa, me va a dar una respuesta inmediata. Desde el momento que yo digo qué quiero hacer, prácticamente ya tengo encaminado cómo lo voy a evaluar. Es decir, si quiero llegar a lo que propuse, pues voy a implementar, a dar un seguimiento y lógicamente a evaluar. Y para ello nos permitirá comunicar los avances y los resultados. Y debo sumarme al plan estratégico de mejora, en este caso continua, porque es un instrumento para la organización escolar. Entonces, ahí en el Consejo Técnico es donde invitamos al docente a que ahí deba hacer sus puntos de vista, ahí debe de dar quizás sus discrepancias, quizás sus puntos de opinión, porque ese es donde está el control administrativo de todo lo que vamos a generar. De tal manera que esto nos va a involucrar a todos para emprender una nueva ruta. Se requiere un esfuerzo colectivo. Entonces, les invitamos a que el Consejo Técnico lo tomemos como propio. Es el momento, es el lugar adecuado para que podamos dar un seguimiento al qué quiero hacer y para qué. Como yo trabajo en educación física, me quiero referir a una tónica de lo que es que se hablan de palabras que se entrecruzan. Por eso hablo de que la historia nos define conceptualizaciones. Y en ese término, pues se habla mucho de cultura física y luego se habla de educación física, de deporte y de recreación. Se habla de manera, como si fueran sinónimas las palabras. Y cada una de ellas tiene un campo, un ámbito de trabajo muy claro y específico. Entonces, la cultura es la cultura que todo el pueblo esperamos que pudiese tener, hacia esa y hacia donde nos movemos. De tal manera que esta cultura física es una aspiración de los gobiernos, una aspiración de las comunidades. Ojalá pudiéramos tener el hábito del ejercicio físico, eso sería una parte trascendental. Y eso, si logramos esa tónica, diríamos que nuestro camino de la educación física para la mejora del desarrollo físico pudiera dar un estado saludable. Esa es una de las mecánicas. De tal forma que esta perspectiva que tenemos es que todos conocemos que la educación es ese camino para llegar a construir una sociedad unificada con criterios claros que nos pueda decir por dónde y para dónde, aun cuando vivimos hoy en el caos, ¿no? Nos pasamos los semáforos aun cuando estén en rojo, por decir un ejemplo. Entonces, la educación es un camino, un seguimiento para la vida diaria, para el momento. Por eso la educación no es en la escuela, es en todo momento, desde casa, en el patio, etcétera. Por ello se le clasifica como el ámbito de que tenemos una educación formal, una educación no formal y una educación informal. Y en la que nosotros estamos inmiscuidos como educación física es una asignatura de parte del programa curricular. Entonces ahí es donde tenemos que incidir para que posteriormente pues pueda él desenvolverse y no dé la tónica, porque da hoy la impresión que la mayor parte de conocimientos y saberes que tiene el chico o la chica son de la educación informal y muchas veces de la educación no formal, ¿no? ¿Cuántas veces escuchaba lo de natación o de un programa vacacional? El niño aprende más ese trabajo del uso de su cuerpo a través de los clubes y de las escuelas de deporte que de la educación formal, que es la educación física. Nosotros nos hemos dedicado, y bueno, traigo a colación a un amigo que es Luis Felipe Brito Soto, que hablaba de dos situaciones que se presentan, de que nos centramos más hoy actualmente en el jueguismo y en el activismo y dejamos de lado qué quiero hacer y para qué, que serían los aprendizajes esperados. Entonces, la educación informal pues es la mecánica, ¿no? Donde casi todos llegamos a aprender más de la vida diaria que de la mecánica de un conocimiento de saberes en la escuela. Y a grandes rasgos, porque no voy a hacer una
disertación formal sobre la didáctica, sino qué es didáctica, y yo la relaciono con una sola palabra, que es enseñar. Entonces, la didáctica es enseñar, es una manera de enseñar. Por eso coincido con quien señala que es el arte, ¿no? El arte nos va a permitir a nosotros transformar las cosas. Esto es la mecánica, transformar la manera de enseñar. Desde luego es una rama de la pedagogía, orienta las acciones de enseñanza, tiene métodos e instrumentos que a veces los dejamos de lado y que da una dirección sobre todo a un camino del ámbito escolar. Pero también ha dado una tónica que cada uno de los ámbitos del conocimiento humano pues tienen un objeto de estudio, y en ese camino, hablando de la educación física, pues no hemos unificado criterios hacia dónde nos llevamos, hacia dónde caminamos, qué es lo que más nos interesa, el cuerpo, el movimiento, el ejercicio físico. Hoy se habla del cerebro motricidad y que esto a través de las neurociencias, cuando es el trabajo desde la psicomotricidad desde el año 74, pues ha estado muy encaminado a esa situación de que el cerebro es la parte esencial del movimiento humano, ¿no? Entonces, esto tendría un punto que aquí sí tendría que disertir, y los jóvenes tendrían que hacer una claridad en investigación formal, porque bueno, yo no hago investigación formal, sí hacemos una mecánica, entre comillas, de investigación de campo, a veces la aterrizamos como en este momento, pero solo para las titulaciones, ¿no? Ya soy, en este caso, maestro, ya no soy en el proceso de titulación, ya lo terminamos, entonces tuve que hacer una investigación. Esto nos lleva a que el camino de la enseñanza nos lleva a que la enseñanza debe ser con esa tónica, no es que no estar en contra, sino podemos no estar de acuerdo. Entonces, la didáctica crítica está en ese camino, ¿no? En una búsqueda de que el docente tiene que cambiar, tiene que buscar adaptarse a las circunstancias, a las situaciones que ahorita tenemos, por ejemplo, a la distancia, con todas las mecánicas de que si es en ese momento o si que la pueden hacer en cualquier otro, todas las disertaciones que hay en el término. Y sobre todo, que el aprender ahora está más, siempre ha sido así, pero ahora está más enfocado al alumno. Él es el que tiene que tomar decisiones, y cómo vamos a provocar que esas decisiones lleguen a un aprendizaje si no lo veo. Si el papá también pues tiene su tarea, sus trabajos, y tiene que hacer trabajos para la vida diaria. Entonces este es un conflicto, ¿no? Tenemos que buscar que el alumno y el profesor lleguemos a un acuerdo y tomar decisiones para que nos pueda permitir ese proceso liberador, que la enseñanza nos camine a la vida. Es decir, que lo que aprenda pueda ser de una forma que pueda encontrar una forma de enfrescar, encaminar mis acciones, y desde el ámbito, como repito, de dónde va a surgir, de planificar. Planificar siempre con estas dos ideas, yo les doy a mis compañeros, qué quiero hacer y para qué. Si esto me permite hacer esa mecánica, yo podré tener, pues entonces, una situación muy importante. Aquí quiero recalcar esto porque también es de suma importancia, que esta planificación está en función de algunos elementos. Pueden ser más, pero consideramos estos como pues esenciales, que recomendamos al docente que los analice, que él esté, como decíamos, esta charla es más un poco enfocado a docentes. ¿Cuál es la formación del docente? Simplemente, si el docente tiene una formación normalista o de licenciatura en cultura física, su formación no están en unificación. Mientras que la docencia está enfocada más a aspectos pedagógicos de la enseñanza, el licenciado en cultura física está caminando más al ámbito del entrenamiento deportivo, del ámbito de la educación no formal, pero a veces tiene que aterrizar y irse a trabajar en la docencia. Entonces, la formación es una parte esencial y nosotros clasificamos, ¿no? Es decir, no por hacer una discriminación, pero sí, ¿cuál es la formación que tienen los compañeros maestros de educación física que trabajan la asignatura, más bien que trabajan la asignatura? Y bueno, eso nos da un camino. La motivación personal, ¿qué motiva al trabajo docente a este compañero? ¿Qué experiencia tiene? Si es de recién ingreso, bueno, hoy se habla de asesoría, si hay que estar acompañándolo. Anteriormente, cuando empezamos a trabajar, solamente nos daban el programa, porque eso sí era claro, nos daban el programa y decían, estas son sus responsabilidades. Ahí tiene que entrar y trabajar. Hoy hay asesorías, hay seguimientos.
y aún así pareciera que no tenemos una situación de trabajo formal. Y luego la concepción de, la, de los alumnos, que hombres o mujeres, estos alumnos, ¿qué tipo de alumnos tenemos? Es decir, ahí viene que mi formación me va a dar la idea de que, qué origen tiene el desarrollo motor, cómo se comportan los niños en edades tempranas, en edades medias, y así sucesivamente en la adolescencia, que es el nivel que me toca atender, y tener una concepción también muy clara de la educación física. Pero personal, ¿no? Indudablemente que tenemos autores muy diversos que hablan sobre la teoría de la educación física y que cada vez esto se va trastocando. Yo sigo en ese camino a Manuel Bisuet Carrizosa, él es un español, pero que pues es claro, ¿no? En sus acciones, la educación física es para transformar la vida del chico, que sea para una vida saludable, para que sea un ciudadano que se incorpore a la cultura física de la vida diaria. En ese sentido, pues cada uno de nosotros tendríamos que definir esta expresión. ¿Qué desea la educación física? Y sobre todo para educación básica, aunque también ya está en educación media superior. Y bueno, encontramos esta pequeña respuesta. Quizás ustedes tengan la propia, ¿no? Tenemos que estimular, favorecer, contribuir, porque los verbos son las acciones. El verbo es acción, así se señala. Para propiciar una convivencia sana y pacífica, y hoy debemos agregar y provocar un estado saludable para una comunidad educativa. ¿Y cómo podemos hacerlo eso? Pues desde la sesión. Eso recomendamos muy a menudo. Todo va a salir de la sesión de educación física. Y ahí es donde entra la didáctica. ¿Qué debo enseñar? ¿Cómo lo debo enseñar? ¿Y para qué lo debo de enseñar? Con esto, decíamos, sigo insistiendo, estar en la actualidad y que nuestras autoridades educativas y sobre todo las autoridades de gobierno, sobre todo federal, pues han determinado, ¿no? Yo me di a la tarea también de revisar algunos planteamientos del gobierno federal y ahí en sus documentos señalan que hay acciones que son un tanto contradictorias contra nuestro quehacer diario. Señalan y está en el documento que se deben generar pausas activas. Y eso ha confundido en mucho al trabajo y a la situación del maestro, sobre todo al docente frente a grupo. También la mecánica de que está diseñada más para un nivel, para el nivel de primaria, quizás preescolar, pero más primaria. Y entonces cuando aterriza en secundaria como que trastoca, porque un docente sí puede tener esa mecánica de la pausa activa, pero cuando es una situación de trabajo muy tediosa, muy fuerte, y entonces ahí él tiene que ir alternando momentos de activación física. Es a donde no es que estemos en contra, pero hemos hecho propuestas para señalar que hay situaciones donde la pausa activa no tiene una situación de obligación como el docente de educación física. De tal manera que la educación física es un proceso. Ese proceso es el que se cultiva, el que se genera para provocar una cultura física, ¿no? Porque es una educación, la educación física es una asignatura obligatoria. ¿Quién de nosotros no tiene en su documento de primaria y de secundaria? Incluso hoy en bachillerato aparece la calificación de educación física. Y si alguien no aprueba esa materia, pues no le dan el documento. Entonces eso nos da una tónica de que la educación física es obligatoria y que tiene un trabajo muy fuerte que tenemos que atender los educadores, ¿no? Como titular. Y donde hay dos elementos, desde una visión muy personal, que son los que no, bueno, estrategias pudiéramos señalarlo, yo lo señalo como elementos que son esenciales en la educación física, amén de todas las demás, de los más aspectos. Hoy dejamos de lado el arte. Antes los maestros de educación física atendíamos arte, educación física y arte, es decir, actividades artísticas. Por ello llevábamos danza, baile regional, en fin, rítmica y métrica musical. Si hay alguien que por aquí tenga la edad que nosotros, que los que tenemos más de 60 años estamos trabajando. Pero hoy en día la educación física tiene dos elementos esenciales, que es el ejercicio físico y el juego. Y es ahí donde estas dos se transquiversan sus situaciones. De tal manera que si se cultivara o se cultiva esencialmente este trabajo desde la clase de educación física, directamente con los jóvenes, con los niños y con los adolescentes en su momento, hombres o mujeres, pues tendríamos un producto, que eso es lo que maneja la sociedad, esto es lo que maneja el gobierno, las personas que nos rodean. Casi nadie habla de educación física.
ustedes dense esa tónica, vean que hablar de educación física es como, pues sí, sí, es algo que hiciste allá en la escuela, pero la mayor parte habla de este producto y los documentos que hoy se generan hablan de cultura física, de actividad física, de ejercicio físico, de un estado saludable, de deporte, de alimentación, de convivencia sana y pacífica. Y bueno, nosotros entendemos que esto es lo que buscas, que va a buscar la educación física en formación, es decir, el proceso que se dé en la clase de educación física va a generar que cuando hablemos de estos elementos, de estos productos, pues pueda provocar que un ciudadano pues pueda darles un uso adecuado para su vida diaria. Esa es una de las pretensiones y bueno, voy un poco rápido porque pues bien, los tiempos nos agobian. Y hablaba yo del ejercicio físico y el juego. ¿Para qué van a ir dirigidos? Pues indudablemente que para nuestro cuerpo. La parte esencial de todo es nuestro cuerpo. Un cuerpo que, pues de manera general e integral, es una parte, decíamos, esencial para la vida, ¿no? Nuestro cuerpo, en las condiciones que se encuentre, pero que tengamos vida, este cuerpo va a poder procesar acciones. Y entonces hay que retomar esta mecánica de identificar que nuestro cuerpo es una parte esencial en la clase y retomar que esa clase, pues desde luego tiene un cerebro que es el que controla, determina y señala todas las acciones que podamos o dejemos de hacer con los sistemas, con los aparatos que componen y la estructura de mi cuerpo. Entonces es una situación que tenemos que identificar. Hoy actualmente tenemos dos responsabilidades que son muy fuertes en México, y que esto nos ha dado como consecuencia que a veces nos confundimos. En la cuestión de que nos dan nuestra orden de trabajo, aparece que somos profesores normalistas de educación física frente a grupo, y ahí tenemos que atender la clase. Entonces, esta es nuestra primera responsabilidad, y muchas veces esta clase la dejamos un tanto de lado y nos vamos al segundo aspecto que hoy está aplazado, donde hace, nosotros aquí en Puebla le llamamos eventos especiales. Desde la Dirección de Educación Física se plantea esta mecánica y entonces tenemos que hacer dos acciones o dos trabajos, en el cual uno es la clase de educación física y el otro es la parte de eventos especiales que involucra la parte social y donde entran las competencias, los juegos deportivos, las ceremonias cívicas. Toda la proyección social que tiene la escuela aterriza muy fuerte en la clase de educación física. Entonces, en ese sentido, hoy lo tenemos aplazado y eso ha dado como consecuencia que va a ser una mejora. O sea, ha dado una mejora porque hoy nos dedicamos, en el caso de secundaria y creo que en los demás niveles, es el ámbito del desarrollo motor. Este ámbito del desarrollo motor es a donde nos enfocamos. El programa va dirigido hacia ello. Mi cuerpo que provoque un desarrollo motor es una de las alternativas. Esto es una de las mecánicas. Yo lo pongo ahí porque lo tomé de lo que hemos planteado. Esto se manda a los compañeros maestros. Entonces, si en ese sentido yo estoy trabajando en el ámbito del desarrollo físico, nos va a permitir que este desarrollo motor esté enfocado a las capacidades condicionales, capacidades coordinativas y capacidades emocionales. Aquí hay algunas de las situaciones que están planteadas en el programa y esta es una de las tónicas que hemos sido sustrayendo del programa. Elementos esenciales que nos permitan, como aquí nos señala el programa, favorecer la condición física de cada estudiante. Estimular la práctica diaria del ejercicio físico. Esto es lo que hoy estamos haciendo como una propuesta, es un proyecto y que, bueno, si es posible y el chico pueda en casa hacer actividades del juego libre, ya sea inducido o dirigido, nos puede crear esto un hábito de la ejercitación física. Y tenemos que recurrir, eso sí, a la metodología del entrenamiento, sobre todo un entrenamiento formativo, que nos permita dar un seguimiento al trabajo de fortalecer pues, la condición física de nuestros alumnos. Esa es una de las tónicas que manejamos, desde luego, los propósitos que están planteados en el programa, y hacia esto es donde caminamos. Un desarrollo motriz que vaya hacia las capacidades físicas y le damos énfasis a las capacidades condicionales, la resistencia, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad,
que desde luego no deja de estar de lado con los patrones básicos de movimiento, que nos va a permitir habilidades y destrezas motoras, y sobre todo que provoque un estado saludable, un bienestar físico, social, en base al contexto. Todas estas mecánicas son las que estamos hoy recomendando en estos momentos que estamos aislados y que cada chico en su casa pues va a tomar decisiones, porque no lo tenemos a la mano, ¿no? Él, como señala, ayer escuchaba precisamente a la doctora Frade señalar eso, ¿no? No podemos saber qué está haciendo el chico, ¿no? Él nos va, si en clase nos engaña, mucho más puede hacerlo en el trabajo. Quise colocar aquí los aprendizajes motores, digo, los aprendizajes esperados, perdón, del primer año. Así buscamos nosotros tener a la mano los de cada grado. Hemos hecho una recopilación y yo les comento a mis compañeros maestros que valoren los verbos, ¿no? Y que estos aprendizajes esperados, desde luego, tiene tres elementos en los que se sustenta, porque hoy trabajamos para la competencia motriz. Ese es uno de los aspectos. Seguimos trabajando el programa 2017, que habla de la competencia motriz como punto medular, de lo que contribuimos a que nuestro cuerpo pueda tener una parte de trabajo en la vida diaria, y se compone de tres elementos, que es el desarrollo de la motricidad, la integración de la corporeidad y la creatividad como acción creativa. La hemos resumido en estas tres palabras muy sencillas, que es un cuerpo que se mueve para hacer algo. Eso es lo que nosotros encontramos como una respuesta sencilla y clara. Entonces, el para hacer algo, eso lo va a decidir con inducción, con provocación el maestro hacia el alumno. ¿Qué quiere un cuerpo? Es la corporeidad que se mueve, es la parte de la acción creativa. Y entonces, tendríamos que retomar para crear nuestros aprendizajes esperados. Y aquí es a lo mejor donde podemos tener diferencias. Nosotros no planteamos el aprendizaje esperado tal como viene a nivel de programa, a nivel de decir esto tienen que hacer, sino esto los hemos integrado en un solo aprendizaje esperado que compone estos tres elementos. Un cuerpo que se mueve para hacer algo, desde que emplea, identifica, acepta, reconoce, elabora y sobre todo hace una interacción. Están los saberes, ¿no? La parte conceptual, la parte procedimental y la parte actitudinal, pero resumidos en un todo, una parte holística, una parte integral de la formación. Y esto es lo que le estamos recomendando al docente, y también de manera personal yo lo estoy llevando con algunos grupos con los que trabajo, para que no tengamos que estar diversificando tantas las actividades, porque esto también lo recomendó el secretario de Educación Pública. Y aquí, que no abrumemos al chico, ni tampoco administrativamente abrumemos, en este caso, al docente. Y aquí ustedes podrán ver que en este aprendizaje esperado aparece la condición física. Entonces, está ahí planteada. Es una expresión también del ser humano. Es una manera de que, si yo me siento bien y desde mejoro mi condición física, tengo que tener saberes desde mi frecuencia cardíaca, la localización de las partes de mi cuerpo, qué función tiene la respiración, la transpiración, la misma alimentación, los procesos cognitivos de lo que hace la mente para tomar decisiones, que entran las capacidades coordinativas muy fuertes. Y bueno, encontré esta lámina que es de carácter general en el internet, porque ya que tengo claro que voy a tener un elemento, dos, máximo tres, exagerado, para poder hacer mi clase o diseñarla, voy a tomar en cuenta que hay dos conceptos que están muy claros y que, repito, a veces no nos detenemos a darle un análisis. Una diferencia es actividad física y el otro es ejercicio físico. Y eso todo lo entendemos, nos queda muy claro que la actividad física es el quehacer diario. Ahorita me estoy moviendo, me estoy tocando la cabeza, me puedo levantar, me puedo sentar. Todas las acciones que hagamos en nuestro momento, cada uno de nosotros, hacer respiraciones porque en ese momento lo necesité, son denominadas actividad física. Mientras que el ejercicio físico tiene otra característica, hablemos sistemático, es decir, yo tengo que ponerle condiciones. Y es ahí donde viene la recomendación para el chico. Tienes que buscar, ya sea en el campo, porque tenemos muchas escuelas que están en la sierra, en lugares fuera de la parte citadina, y entonces tienen espacios. También tenemos situaciones muy complejas en unidades habitacionales donde viven en un cuarto de 4x4 máximo, de 3x3.
Entonces, pero ejercitarse implica tener control de un tiempo, de controlar en este caso la carga del ejercicio. Tenemos que señalar que tiene que tener una repetición, tiene que tener una serie, que en este caso sería el volumen y la intensidad. Y entonces ahí caminamos hoy dándole una sugerencia a los compañeros maestros que provoquen que haya una mecánica de entrenabilidad en casa, que esto se dé desde casa, que el chico realice actividades, y para ello recomendamos también del ámbito de la educación no formal el entrenamiento funcional. Este entrenamiento funcional, como ustedes ven en una de sus definiciones, se dice que se adaptan los ejercicios a las necesidades personales. Entonces, lo que yo tenga en casa es lo que voy a utilizar. Hemos estado haciendo esta orientación, la hemos hecho también grabando algunos videos, algunas maneras de que el chico puede hacer su ejercitación en casa. Repito, desde situaciones de muy espacios muy cerrados, buscando una condición de tiempo. Aquí señala 30 minutos como una recomendación, pero nosotros les hemos recomendado 20. Si son en edades más tempranas, serían 10 o 5, 7 minutos. También hemos señalado que esos 20 minutos que estamos recomendando lo puedan dividir en 4 momentos de 5 minutos o en 3 minutos de 7. Esto es lo que tendría que hacer el docente en función del tipo de alumno que nosotros tenemos y con el cual vamos a mejorar, sobre todo las capacidades condicionales, y que tiene diferencias cuando hacemos un entrenamiento formal de fitness o de crossfit o de entrenamiento que se diferencia del ámbito funcional. De ahí tomamos esa dinámica con la búsqueda de que el docente haga una evaluación física. Entonces, él les recomienda hacer una evaluación en casa. Nosotros manejamos cuatro pruebas de, en este caso, de lo que es resistencia, de lo que es fuerza, velocidad y flexibilidad, y le damos una quinta prueba extra, que esta prueba, nosotros hemos recomendado la prueba de salto vertical para checar la fuerza en piernas y ver su mayor altura que logra, pero esto sería que la decisión del docente. Estas cinco pruebas las están evaluando, las están realizando. ¿Cómo fue? Como un diagnóstico, ahorita en septiembre, en esta semana están haciendo esa evaluación, en octubre otra vez la misma evaluación y en noviembre nuevamente. Es decir, va a tener un seguimiento esta mecánica, por eso hablamos de evaluación formativa, porque está trabajando el joven desde casa. Tenemos algunos videos que nos han mandado los chicos, porque las actividades no es solamente, recomendamos caminar, trotar o correr, pero puede ser cualquier otra actividad, ¿no? Que en donde él controle tiempos y sobre todo carga del ejercicio, que lo haga varias veces, que lo repita y que lo ejercite de tal manera que cumpla sus 20 minutos de ejercitación recomendados como de actividad diaria. Si lo hace de manera diaria sería excelente, pero si por lo menos lo hace 3 o 2 veces mínimo, exagerado, pues puede provocarnos un resultado. Ahora, las evaluaciones no están sujetas, y a lo mejor por aquí anda el amigo Jorge Ochoa, porque él tiene una gran experiencia en este ámbito funcional del trabajo de evaluación física. No lo estamos condicionando a estándares y a parámetros de pruebas que se han generado por expertos, porque para empezar, en casa no tendríamos para medir ningún otro material más que los esenciales. Entonces, les recomendamos a los maestros que trabajen las pruebas en las condiciones solo más esenciales. Hacemos una prueba de resistencia que en este caso es la famosa prueba de Cooper, pero nosotros la adaptamos a que en lugar de 12 minutos solamente hagan un recorrido de 6 minutos, y que estos 6 minutos en ese movimiento ellos tomen cuánta distancia recorren. Esa es una de las pruebas. En el caso de la fuerza general de abdominales, de tal manera que también mandamos un bosquejo, elaboramos una ficha, porque eso también es una recomendación, una ficha para que se aplique de la evaluación de la velocidad, pero de velocidad de reacción. Es una prueba que se llama 5x10, donde tocan un extremo o van a 5 metros a un lado, 5 metros a otro, y se toman el tiempo que hacen en 10 repeticiones. Esa es una mecánica. La flexibilidad sentado, extendiendo los brazos al frente y buscando si es negativa o es positiva.
y ya señalaba el salto vertical, que en este caso es mirar su mayor altura extendiendo sus dos brazos, luego se flexionan y hacen un salto para alcanzar su mayor altura. Esas cantidades no se están procesando, repito, con parámetros o estándar de ninguna prueba formal. Esto lo vamos a hacer hasta, si Dios quiere, en el mes de enero que regresemos, vamos a aplicar las pruebas ya con parámetros formales y establecidos donde el docente va a tener el control. Ahorita nos interesa que el chico recupere esos datos y eso es lo que está haciendo en casa el chico. Sí lo hace, desde luego, con recomendaciones de juego, con recomendaciones de baile quizás, con recomendaciones de actividades, pero que van insertadas ahí y recomendadas en función del tiempo y de repeticiones y de series. Esto es lo que en algún momento tendríamos que solicitar, que nos informara el chico si sabe de ello, si sabe medirse su frecuencia cardíaca, que nos explique qué es la frecuencia cardíaca, cómo se sintió en el momento de hacer la actividad física, porque pues ahí vean que hay una expresión que dice de Benjamin Franklin: si solamente me lo dices, lo olvido. Y a lo mejor si me lo enseñas, puede ser que lo pueda recordar cuando lo tenemos de viva voz. Pero qué tal si nos involucramos y si involucramos al chico, lo puede aprender, ¿no? Esta es una manera, de manera personal me llamó la atención, que nos permita tener una evaluación formativa. Esto nos va a permitir que el contenido, que sería el aprendizaje esperado, que solo le estamos llamando mejora tu condición física con todos los elementos que están ahí planteados en el aprendizaje esperado, nos va a permitir una evaluación y estamos midiendo y estamos estimando. Es decir, mido porque el chico se está midiendo a sí mismo y él puede ponerse retos, ¿no? Y puede usar cualquier otra estrategia didáctica. Nosotros recomendamos dos estrategias didácticas. Una de ellas es el método de carrera continua y otro el método de circuito, como métodos de entrenamiento. Desde luego que los adaptamos, ¿no? Y esto nos permite que el maestro tenga esa gran capacidad de adaptación y pueda llevar todas las actividades que crea conveniente a sus chicos, pero siempre controladas por tiempo y por el volumen de la carga del ejercicio y la intensidad. Son dos cosas importantes que creemos que puedan darle como consecuencia a que el maestro tenga un juicio de valor y entonces tenga elementos para evaluar y calificar, pues ahora que se acerca este mes de noviembre, en el caso de secundaria, que es el tercer periodo, el primer periodo de tres que tenemos en el año, y él podrá sentar. Pues sí, no para darle un valor formal, porque repito, no tenemos el control de las acciones. Habrá chicos que a lo mejor nos estén engañando que hicieron 100 abdominales, le vamos a creer que lo hizo, pero maestro, que perdón, lo hizo 100, perdón, un poco difícil. Perdón, sí, que interrumpa, ¿tenemos 10 minutitos? Sí, claro, ya terminé. Esta sería una de las conclusiones que estamos haciendo, porque pues también se señalaba que el niño es una esponjita en edades tempranas, y en secundaria solo falta llevarlo de la mano. Llevarlo de la mano no por agarrarlo, sino llevarlo de la mano con una dirección que él esté de acuerdo. Y si él está de acuerdo y lo entiende y lo acepta, pues como dice aquí, podemos tener un niño, es un campeón en potencia. Esa es una de las tónicas, y de que la didáctica encaminada a este medio en el cual nos está sorprendiendo la vida social, pues nos permite encaminar el trabajo del educador físico con una razón clara de qué quiere hacer y para qué, y en este caso, ¿qué queremos hacer? Mejorar la condición física de los alumnos desde casa. Ese es el proyecto que estamos planteando, y bueno, puede haber muchas otras alternativas, lo importante es hacer una cuestión de creación de parte de nosotros. Pues bueno, agradezco a todos ustedes, me hayan permitido compartir este punto de vista, esta opinión, y bueno, son algunos datos que de manera personal nosotros tenemos. Pues tengo el gusto de participar, he estado en algunas organizaciones, y bueno, a Julio tengo el gusto de conocerlo hace poco, lo estimo, lo respeto, y qué bueno que esté hoy en una organización formal. Ya era necesario que él salte, y que ya lo está haciendo, y enhorabuena, gracias a la vicepresidencia de la organización de este proyecto, a la federación que está agrupando a todas las federaciones que hablan de educación física y cultura física, y desde luego a la maestra Page, que ojalá no haya pasado ninguna situación con ella, y que pues Sinergia deba seguir en este proyecto de trabajo. Agradecerles su atención y pues
Hoy tenemos la recomendación del gobierno, cuidado con las enfermedades infecciosas. Y esto, repito, porque pues trabajo como parte de la autoridad. Cuídense mucho y estoy a sus órdenes. Si hay algún comentario, algo que me quieran compartir o bien discernir, pues estoy a sus órdenes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, que nos quiera complementar, sugerir algo, recomendar, anexar, con todo gusto, este es el momento, con toda confianza pueden prender su micrófono. Por ahí está el doctor Jorge Ochoa, que nos quiera compartir algo sobre esto precisamente. ¿Alguien más que quiera por allí, que tenga una pregunta a través del chat o a través de su micrófono? Adelante. Pues bueno, me aprovecho antes de que entre alguien más, esperando que sí lo hagan, pues solamente para darle gracias al maestro Abel. Creo que en estas crisis, la ambiental, la epidemiológica y la de educación física, voces como la del profesor nos hacen pensar de que sí hay posibilidades de rescatar todo, y la educación física, bueno, pues va a servir a rescatar lo demás, porque se me hace muy pertinente, muy adecuado, que esa voz de la experiencia, pero situada en una realidad, pues es la que nos va a permitir, con las aportaciones que se hagan o que hagamos, poder restablecer una educación física verdadera en la nueva escuela mexicana. Entonces, solamente mi reconocimiento al profesor Abel, gracias por sus conceptos, y también que nos quedemos con esa idea, tenemos que seguir en la reconstrucción de la educación física y esto que nos sirva de punto de partida. Y pues les agradezco en este caso la oportunidad de manifestar esto. Ya nos veremos mañana. Muchas gracias, maestro Jorge. Gracias. Mi reconocimiento a usted. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Jorge Ochoa. El doctor Jorge Ochoa tiene trabajos muy, muy completos, como comentaba el maestro Abel Salvador. Si hay alguien más que quiera compartir algo o hacer alguna pregunta, con todo gusto. Profe, pues nada más agradecerle, saludar al compañero Abel, gran amigo. Hemos estado por ahí en algunos eventos con él, si tenga recuerdos de nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que sí. Sí, claro. Con la experiencia que tiene, compartir toda esta información que nos renueva y nos reanima para seguir ese trabajo tan importante de la educación física con los niños. Un abrazo, amigo Abel, y a todos ustedes también, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, mi amigo, un gusto saludarte. Maestro Abel, si gusta dejar de compartir pantalla para poder pasar a... Sí, claro. Sí, muchísimas gracias. Bueno, a mí me queda algo bien claro y bien fijo, que la educación física es el proceso que crea la cultura física. Obviamente nosotros tenemos un mal muy grande y es precisamente la educación misma, ¿no? La educación física como base de poder crear esa cultura física, ese deporte y todo lo demás. Y bueno, pues muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, yo me voy a compartir un documento que le queremos hacer llegar. Y bueno, ya se ve por aquí y dice: la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física, Sinergia, Deporte, Arte, Cultura, Asociación Civil, con el respaldo de la Iberored, en este seminario virtual de educación global, otorga el presente certificado al maestro Abel Salvador Cid López por su brillante y magistral participación como expositor en el seminario virtual de educación global, con una currícula aprobada por el Comité Científico Pedagógico de FEDCUFI, con un valor curricular de 20 horas, coordinado desde Sinergia Puebla, Comisión Nacional de Inclusión Educativa, los días 5, 6, 7 y 8 de octubre del 2020. Firma el alcalde, el licenciado de Educación Física, Alejandro Aníbal Suárez Avilés, vicepresidente de Sinergia Asociación Civil, la maestra Rosa Guadalupe Pérez Pacheco, presidente de la Nacional de FEDCUFI, el maestro Julio Zamora Machuca, comisionado nacional de inclusión en Sinergia y Sinergia Puebla.
Maestro Abel, pues muchísimas gracias, la verdad, gracias por unirte a esta cooperación, a este bonito seminario, y es un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias reiteradas al comité organizador, Julio, en este caso por ser el responsable de la sede de Puebla, y bueno, me comprometo, si me permites, Julio, tengo todas estas documentaciones a la mano, que son las que enviamos a los maestros de grupo directo. Si a alguien le interesa, pues te las mando a ti y ya que te las soliciten para que le den seguimiento. Tenemos un cuadernillo que elaboramos de manera especial para la región de Tehuacán. Agradecerles su atención y pues gracias a todos. Excelente día y excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Y bueno, lo despedimos. Y bueno, vamos a darle la bienvenida al maestro José Efrén Nolasco López. Su conferencia llamada Historia de la Educación Física en México. Como sabemos, estamos celebrando precisamente 8 de octubre, el día de mañana, del Día del Educador Físico en México. Y bueno, leo un poco de su trayecto. Es profesor y licenciado en Educación Física en ESEF Puebla, máster en Ciencias y Juegos Deportivos por la BUAC UCC, Matanzas Cuba, máster en Ciencias del Deporte y el Ejercicio por la Universidad de Puebla, doctorante en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y el Deporte, coordinador de deportes del BINE de Puebla, desde el 2018 a la fecha, 14 años con diversos cargos en la Dirección de Deportes de UDELAP, de 1989 a la 2003, co-conductor de Noticias de Deportes, de Noticiero de Deportes Marcador 1090, titular Rafael Teis Morales de la empresa 5 Radio, 2017 a la fecha, co-conductor de Noticias de Deportes, del Noticiero de Deportes Ultradeportes, Canal 30, Ultravisión, titular Israel Valero Flores, de la empresa Ultravisión Puebla del 2014 al 2017. Conductor del programa de radio por internet Entre Campeones por la página web cisetradio.com.mx de la empresa Ingeniería Educativa del 2013 al 2014. Con conductor de noticias de deportes del programa de radio por internet y en vivo y en privado por la página web macmusic.mx del 2012 al 2013, co-conductor de noticias de deporte del programa de radio por internet desde la intimidad de mi estudio por la página web universalr.com 2010 al 2012. Y bueno, todo un trayecto, un gran comunicólogo, así es que cedemos los controles. Adelante, maestro Efrén Nolasco. Muchas gracias, maestro. Le agradezco mucho la presentación de antemano. Obviamente, yo soy educador, soy docente, pero bueno, entre otras habilidades hemos desarrollado por ahí un poco la parte de la comunicación. Hemos desarrollado la parte de la radio y bueno, andamos involucrados con la gente de medios, que nos ha ayudado mucho también para difundir y divulgar la historia de la educación física. La historia de la educación física, que no es menos, ha sido una gran trayectoria y de eso vamos a tratar de hablar el día de hoy. Vamos a tratar de platicarles a ustedes un poquito sobre la historia de la educación física. De antemano quiero agradecer al comité organizador de este evento la posibilidad de poder platicar con ustedes un ratito. Agradezco mucho al maestro Julio Zamora esta oportunidad, a la maestra Rosy, porque creo que algo que ha sucedido en últimos años es que la divulgación de la historia pareciera que hace algunos años se detuvo. Ya no pasó nada. Ya no pasaba nada en México, ya no pasaba nada en el mundo. La historia se detuvo. Pero afortunadamente hay historiadores, hay gente muy valiosa que les gusta divulgar la historia, lo que ha acontecido en últimos años. Y creo que es importante. Quiero mandar un saludo cordial desde esta plataforma a los maestros Ricardo Chávez, de la ESEF de México, de la Escuela Superior de México, Escuela Superior de Educación Física del Distrito Federal de la Ciudad de México, al maestro Rodrigo Santoyo también otro historiador y celoso de la educación física, egresado también del ESEF. Entonces, hay mucha gente que le gusta la historia, hay mucha gente que le gusta
afortunadamente divulgar lo que ha acontecido en últimos años con la historia de la educación física. Y el día de hoy voy a poder compartir con ustedes un poquito de las instituciones que han albergado a las escuelas formadoras de docentes. Voy a tratar de compartir mi pantalla para que me den la autorización para poderla compartir. Y que sí, adelante, la podamos... parece que ya está. ¿Ya se ve, maestro? Lo estoy checando. A ver, no aún. A ver, déjame. En mi pantalla ya aparece tu presentación, maestro Efren. Ok. Sí, en la mía también ya aparece. Correcto, muchas gracias, maestra. Sí, ya estamos. Bueno, pues vamos a empezar a platicar con ustedes al respecto de esta presentación. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, obviamente la historia de la educación física se divulga a partir de la llegada de los españoles, a partir de la llegada al México prehispánico, donde antes de que llegaran los españoles ya nuestras diferentes etnias con los diferentes tribus que habitaban el Valle de México y todo el continente americano, ya tenían antecedentes de haber practicado algún tipo de actividad física, algún tipo de movimiento, y que tenía distintas finalidades: preparar a los jóvenes para la guerra, preparar a los jóvenes para tener un cuerpo sano y fuerte, preparar a los jóvenes para que a través de juegos como el juego de pelotas, sería como ellos pudieran ganar territorios, pudieran ganar tributos o pudieran ganar esclavos. Entonces, desde antes de la llegada de los españoles, se tiene documentado que la educación física como tal ahora, pero en aquel tiempo era solamente cuidar el movimiento, fortalecer a los jóvenes, hacer que la gente hiciera movimiento, actividad física, pues eran preparados en las distintas formas, ¿no? Entonces, esto obviamente después de la llegada de los españoles, ellos empezaron a traer todo lo que fueron las escuelas francesa, europea, sobre todo en la parte europea de Italia, Francia, Alemania. Entonces, obviamente sabemos que nuestras razas indígenas tuvieron mucho que ver en el desarrollo del movimiento corporal y de la actividad física. Pero vamos a adentrarnos, vamos a tratar de saltarnos un poquito desde 1519 que llegan los españoles y que durante todo ese trayecto del México colonial, del México independiente, del México prerrevolucionario, pues obviamente hubo distintas escuelas de educación que buscaron fortalecer al cuerpo, al movimiento corporal y educarlo. Bueno, en 1907 fue creada la Escuela Magistral de Esgrima y Gimnasia, una escuela con corte francés, ya que se atribuye que fue el profesor Lucien Mérignac quien la funda por instrucciones del presidente de aquel entonces, el presidente Porfirio Díaz, que como todos sabemos tenía siempre una preferencia y un gusto por cuestiones de Francia, por su relación que tenía con Francia. Pero ya se tenía también relación con las escuelas europeas, como era la alemana, como era la escuela inglesa sobre actividad física, que concretamente se centraron en la gimnasia y el esgrima. Y bueno, el profesor Lucien Mérignac, que funda esta escuela, también lo había hecho previamente en Argentina. Entonces, con ese prestigio que él traía de Argentina, pues Porfirio Díaz instruye al secretario de Guerra para que lo contrate y él instituya una escuela donde se forme a la gente o a personas con habilidades para la esgrima y la gimnasia. Posteriormente, esta escuela, la Escuela Magistral de Esgrima y Gimnasia, pues desapareció en 1923, desapareció prácticamente, no hay antecedentes de su duración por más tiempo,
Y bueno, surgen dos escuelas. Surgieron dos escuelas, una militar, que también dedicada a la esgrima y a la gimnasia, en 1922, y una escuela elemental de educación física, que esta estaba dirigida a la población, aunque se tiene antecedentes que la población en esa época era muy alto el índice de analfabetismo. En 1921 se había creado la Secretaría de Educación Pública a cargo de José Vasconcelos, y José Vasconcelos fue el que auspició la creación de esta Escuela Elemental de Educación Física, porque, bueno, consideraba que ya existía una escuela militar, una escuela para formar y adiestrar en el entrenamiento militar al personal del ejército de aquella época, y él consideraba que había que crear una escuela que fuera dirigida al pueblo. Esta escuela fue fundada en 1923, pero la verdad es que con tantos conflictos que venían de la Revolución Mexicana, con tantas carencias, pues bueno, la escuela no tuvo mucho éxito, sobre todo que también en 1920 José Vasconcelos había ya inaugurado o creado la Universidad Nacional, lo que sería años después la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. En aquel tiempo solamente se llamaba Universidad Nacional. Y bueno, a partir de 1921 que José Vasconcelos creó la Secretaría de Educación Pública, o que se crea la Secretaría de Educación Pública, surgen estas dos escuelas, pero esta escuela de elemental de educación física pues no tuvo mucho auge, no tuvo mucho éxito y solamente duró hasta 1926, es decir, muy, muy poquito tiempo. Y bueno, en 1927, igualmente por necesidades o viendo la oportunidad de poder crear dentro de la Universidad Nacional, surge una escuela universitaria de educación física. Una escuela que, bueno, tiene una duración poco más de 6 años, porque en aquel tiempo ya empezaban también, después de la creación como universidad, empezaron los conflictos universitarios. Obviamente lo que buscaba la universidad era su independencia o su autonomía universitaria, misma que lograron en 1933, pero que todos esos conflictos trajeron una serie de problemáticas donde pues había mucha deserción de alumnos, muchos no culminaban, muchos se inscribían e inmediatamente abandonaban. Entonces, solamente tuvo una duración de 4 años esta escuela. La verdad es que fue un buen inicio para la UNAM de hoy, en aquel tiempo para la Universidad Nacional, pero no tuvo mucho éxito. La verdad es que todos esos conflictos crearon que la Universidad Nacional tuviera que cerrar prácticamente esta escuela, que duró hasta 1932. Y bueno, entre 1936 surge la Escuela Nacional de Educación Física. En aquel tiempo se llamaba Escuela Normal y cambia sus términos hasta después de 1949. Pero nosotros la estamos poniendo como su creación de 1936, porque bueno, precisamente es ahí en la Escuela Nacional de Educación Física donde nace también en 1932, el 8 de octubre, como la fecha para conmemorar el Día del Educador Físico. Entonces, en la Escuela Nacional, que a pesar de que se tiene documentado que nació en 1936, la escuela primero se llamó Escuela Normal de Educación Física. Y esta Escuela Normal de 1936 a 1949 se llamó Escuela Normal de Educación Física. Posteriormente, de 1949 a 1976, se llamó Escuela Nacional de Educación Física. Esta escuela nació en el centro de la Ciudad de México, sin instalaciones, sin canchas. Bueno, esta escuela nació cerca de ahí, del barrio de La Merced. No crean que nació en las instalaciones que hoy tiene actualmente la Escuela Superior de Educación Física. Nació en pleno centro de la Ciudad de México. Y esta escuela prácticamente como Escuela Normal de Educación Física desde 1932 a 1949 tuvo dos periodos donde se llamó Escuela Normal de Educación Física y por último Escuela Nacional de Educación Física.
nació bajo el régimen del general Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue presidente de la República de 1934 a 1940. Entonces es como nacen en la Ciudad de México esta escuela, que a la postre tuvo dos cambios importantes, como Escuela Normal de Educación Física y Escuela Nacional de Educación Física, y es ahí donde nace el 8 de octubre como la fecha para celebrar a los educadores físicos del país, el 8 de octubre de 1932. Dado que la Ciudad de México ya tenía una escuela con mucho prestigio para formar docentes de educación física, la Ciudad de Puebla pues trata de buscar la condición de tener su propia Escuela Normal de Educación Física. Y es en 1951, bajo la gestión y gestión de los directores del Instituto Normal del Estado y del profesor José Sevilla Cerdán, para que la escuela se funde dentro de las instalaciones del Instituto Normal del Estado. El profesor José Sevilla Cerdán era docente de esta institución. Él fue más bien sobrino de los hermanos Cerdán. Su madre era Natalia Cerdán. Natalia Cerdán no aparece o se le menciona mucho en la historia, porque ella abandonó la casa previo al ataque aquel 18 de noviembre de 1910 por la policía para catear la casa de la familia Cerdán. Bueno, Natalia sale con sus 5 hijos, entre ellos José Sevilla Cerdán y los 2 hijos de Aquiles Cerdán. Entonces, no es muy conocida su historia, pero hemos tratado de que aquí en Puebla podamos divulgar un poquito más sobre la creación de la Escuela Normal de Educación Física, que nace en un edificio que está ubicado, la gente que conoce Puebla, en la 11 Poniente y 11 Sur, un edificio jesuita del siglo XVI, y que no tenía instalaciones, no tenía tampoco instalaciones deportivas. Sin embargo, se autorizó en aquel tiempo por el gobernador del estado, Maximino Manuel Ávila Camacho, que se pudiera, Rafael Ávila Camacho, se pudiera fundar esta escuela en las instalaciones del Instituto Normal del Estado aquí en la ciudad de Puebla. A partir de entonces, pues obviamente la popularidad y prestigio de las escuelas, tanto de la Escuela Nacional de Educación Física como de la Escuela Normal de Educación Física, pues empezó a ser muy grande. Y también en 1973 se crea una escuela de educación física, pero con corte militar. La Escuela Militar de Educación Física y Deportes, llamada la EMEFIT. Esta nació allá por el 1 de febrero de 1973. Originalmente ocupó las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, pero en 1977 se trasladó a las instalaciones del ex Colegio Militar, allá en Popotla, donde 10 años dio servicio. Egresó 11 generaciones y cerró sus puertas en 1983. Y desde entonces ya se egresaba con el título o el grado de licenciado en educación física. La gente que egresaba de la EMEFIT egresaba con el grado de licenciado en educación física. Y bueno, tuvo un corte de alguna manera militar dedicado a los deportes. Y bueno, en Puebla tenemos algunos egresados que trabajan la educación física. Uno de ellos, lo han de saber ustedes, es el profesor o el licenciado Antonio Pérez López, compañero docente de educación física que en algún tiempo trabajó en el CENCH, el profesor Francisco López Centeno, que fue director del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec y docente de educación física, entre mencionar algunos, pero tuvo un auge muy importante en México la famosa EMEFIT, que duró de 1973 hasta 1983. Y en 1976, lo que fue la Escuela Normal de Educación Física en los 30s, posteriormente en los 40s, 50s, la Escuela Nacional de Educación Física, bueno, se transforma en la moderna Escuela Superior de Educación Física, la ESEF. Y a partir de entonces surgieron, ya habiendo varias escuelas normales en el país, bueno, el profesor Héctor Flores Paredes, que era director de la ENEF de Puebla, y que tenía mucho auge y mucho prestigio por sus relaciones con las distintas federaciones y asociaciones deportivas de aquel entonces. Bueno, a él se le eligió presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Normales de Educación Física, Deporte y Recreación. Muy poca gente sabe que existió esta asociación, que fue fundada ya por los 70s, y que esta asociación se dedicó a tomar muy en serio el papel del educador físico, del profesor de educación físico,
Tanto así que quisieron crear los campeonatos nacionales deportivos entre escuelas normales de educación física. Solamente se pudieron hacer pequeños eventos de intercambio entre las normales de ese entonces y se pudieron hacer dos campeonatos nacionales. Dos campeonatos nacionales que lamentablemente por la juventud, el entusiasmo, la pasión y todo lo que podamos ponerle a los jóvenes de aquel entonces, pues no se pudo consolidar este proyecto. Lamentablemente los dos eventos nacionales que se realizaron terminaron mal. El último evento que se realizó en Chiapas en 1980 terminó en una fenomenal bronca entre los equipos de voleibol de Puebla, se originó en un partido de voleibol entre Puebla contra Veracruz y que dio al traste para que ya no se volvieran a organizar más estos eventos nacionales. Pero hubo un intento de instituir los campeonatos nacionales entre escuelas normales de educación física en el país, pero lamentablemente no se consolidó, algo que pues hubiera sido formidable. Y en aquel tiempo ya la ESEF egresaba licenciados en educación física. Ellos ya tenían esa posibilidad de que sus estudiantes podían egresar con el grado de licenciados en educación física. Dado esto, todas las escuelas normales del país, pues los que egresábamos de una escuela normal egresábamos como profesores y teníamos que viajar a la Ciudad de México a estudiar la licenciatura en forma semiescolarizada para poder obtener el grado de licenciado en educación física. Esto fue muy fuerte entre los años 80 y 90, donde pues muchas escuelas o egresados de escuelas normales del país pues tenían que ir a la ESEF. Pero afortunadamente pudieron crearse otras escuelas en la República que dieron la oportunidad de que en forma semiescolarizada muchos de nosotros pudiéramos alcanzar el grado de licenciados estudiando en veranos. Tal fue el caso de la escuela en Tampico, se creó una escuela normal semiescolarizada. En Chiapas se creó otra escuela normal semiescolarizada. En Acapulco se creó otra escuela normal semiescolarizada. Pero en 1993 se creó esta escuela aquí en Puebla, la ENSEF, la Escuela Normal Semiescolarizada en Educación Física. Se crea en la ciudad de Puebla. Uno de sus promotores fue el actual y todavía docente de la licenciatura en Educación Física en el BINE, el doctor Francisco León y Jiménez, fue uno de sus promotores y precursores. Le siguieron otros maestros como Héctor Delgadillo Romero, el profesor Héctor Flores Paredes y el profesor Jorge Carlo Gantonio. Entonces, esta escuela tuvo un auge de 20 años, donde tuvimos la oportunidad, yo soy egresado de esa escuela, yo después de haber estudiado la Escuela Normal de Educación Física en Puebla, pues tuve que alcanzar el grado de licenciatura a través de cursos en verano, diciembre y Semana Santa, como era el plan de estudios de aquel entonces. Bueno, como ustedes se darán cuenta, la evolución de las escuelas de educación física pues ha sido bastante en poco más de 120 años. Actualmente son 66 escuelas que forman educadores físicos en el país. Obviamente fueron creciendo escuelas y naciendo escuelas como en Oaxaca, como en Hidalgo, como en Chiapas. Hoy actualmente hay una escuela en Quintana Roo. Hoy actualmente el Estado de México tiene también sus escuelas de educación física. Entonces, fueron creciendo escuelas de educación física, pero también empezaron a surgir las escuelas de cultura física. No hay que quitarlas del panorama, no hay que olvidarlas. Las escuelas de cultura física, dentro de su formación, dan un perfil académico de egreso como una especialidad, y una especialidad que tienen ellos es la educación física. Ellos tienen un perfil de egreso en distintas ramas, como es la médico profiláctica, la recreación, el deporte y la educación física. Actualmente tenemos compañeros cultores físicos que ostentan ya plazas como docentes de educación física en distintas escuelas a lo largo de todo el país. Las escuelas de cultura física también nacieron poco tiempo después de que el auge de las normales era muy fuerte. Bueno, empezaron a nacer escuelas de cultura física. La Escuela de Cultura Física o la Facultad de Cultura Física que se tiene aquí en Puebla, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, bueno, tiene 25 años.
Entonces, ya tiene una trayectoria bastante interesante. Actualmente es dirigida por el maestro Iván Aguilar Enríquez, un personaje muy importante actualmente y apoyado por la rectoría, porque el trabajo que ha hecho con la escuela, con la Facultad de Cultura Física, ha sido muy importante. Entonces, pues a lo largo de todo este tiempo, vean cómo fueron creciendo las escuelas formadoras de docentes, cómo fueron naciendo otro tipo de escuelas. Actualmente hay escuelas que tienen otro perfil, pero que dentro de su formación tienen a la educación física como un elemento muy importante. Hoy hay escuelas de ciencias del deporte, hoy hay escuelas de acondicionamiento físico y recreación. No olvidemos también a la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos allá en la Ciudad de México, que también cuando sus egresados llegan al campo laboral, pues muchos de ellos ocupan el papel de educadores físicos. Entonces, algo que hay que reflexionar y compartirle a nuestras generaciones más jóvenes, pues es que nuestra carrera es altamente competida. Y al ser altamente competida, necesitamos poner mucho entusiasmo y calidad para que nuestra clase de educación física sea altamente interesante y tenga una calidad importantísima. Hace un momento el maestro Abel lo comentaba, es importante el desarrollo corporal, las capacidades, el desarrollo motriz, pero también no hay que olvidar la parte actitudinal, la parte emocional de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Entonces, al haber hoy tanta competencia con tantos egresados, pues lo mínimo que necesitamos pedirle a nuestros jóvenes maestros hoy es que sean de calidad, que tengan un entusiasmo muy importante para que puedan ellos crear y formar generaciones muy, muy de mucha calidad humana. Hoy lo que nos interesa a los educadores físicos también, en alguna época lo recordaremos, la gente de la vieja guardia, es que el perfil de la educación física era a través de la formación deportiva. Para nosotros era importante formar gente con altas condiciones técnico-deportivas, pero eso ya cambió. Actualmente lo que se busca es desarrollar jóvenes capaces, jóvenes con altas competencias actitudinales y sobre todo promover la salud junto con un estatus social humano. Creo que algo importante que la educación física de repente en algún tiempo perdió fue que al ser ligada con la parte deportiva, pues solamente eran unos cuantos los que tenían la oportunidad de participar en la clase. Cuando el perfil era totalmente deportivo, mucha gente era marginada. Hoy, con todos estos elementos como la inclusión, la equidad, creo que da para que nuestra educación física hoy tenga muchos elementos para que nuestros jóvenes, nuestros nuevos educadores físicos y los actuales educadores físicos puedan promover una educación física de calidad. Y esa calidad de la educación física la tenemos en esta lámina. El hombre evolucionó para moverse, para cazar, para sobrevivir, para tener una forma de vida, si ustedes quieren, saludable, pero lamentablemente nos llevó al sedentarismo. Nos llevó a un sedentarismo, el mismo nivel de vida, el mismo nivel social, y hoy tenemos grandes índices de inactividad física, tenemos altos índices de obesidad, hoy tenemos altos índices de enfermedades crónico-degenerativas, que la misma inactividad o el sedentarismo nos ha llevado a ello. Y esperaríamos que no suceda esto. Esperaríamos que no nos suceda esto, porque lamentablemente algo que tiene que promover la educación física es la vida saludable, es la higiene, es el descanso, es conocer los efectos de la actividad física y sobre todo tenemos que cuidar la alimentación de nuestros niños. Nuestros niños hoy en día lamentablemente son invadidos por la promoción, la televisión, la difusión de mucha comida, como se le ha llamado comida no saludable, pero también se le ha llamado comida chatarra. Y es un papel del educador físico que a través de esa gran evolución que hemos tenido desde el nacimiento de escuelas formadoras de docentes, algo que tenemos que cuidar todos es nuestra salud y la salud de nuestros niños. Algo que debemos de cuidar es
precisamente que esta educación física dé los resultados. Obviamente sabemos que mucho no depende de nosotros, depende de las autoridades, porque ¿qué más quisiéramos que nuestra clase de educación física fuera 3 veces a la semana? En muchos de los casos es media hora, en muchos de los casos es 1 hora, pero hay escuelas que ni eso tienen. Y ojalá nosotros pudiéramos tener por lo menos 3 horas a la semana de educación física, donde a través del movimiento pudiéramos ayudarle al niño a mantenerse activo, evitar el sedentarismo, el consumo de calorías a través del ejercicio sería muy importante. Pero, pues bueno, eso ya no depende de nosotros, depende de la gente, de nuestras autoridades. Ojalá algún buen asesor tuviera a nuestro presidente de la República y que le hablaran de eso, y no solamente que pensara que el béisbol puede ser la alternativa para el desarrollo de actividades físicas. Como ustedes saben, de repente ha querido que en el estado de Nayarit y Sinaloa se formen escuelas de béisbol, porque él considera que allá es donde han surgido las últimas estrellas que han dado el gran salto a las ligas mayores en Estados Unidos, y piensa que allá se pueden desarrollar escuelas de béisbol y que esas escuelas de béisbol pueden ser la alternativa, según él, claro, para que haya gente más saludable. Pero yo creo que el papel que tiene el educador físico actualmente es mucho más importante que solamente pensar en el béisbol. Bueno, pues muy brevemente, muy rápidamente, hemos platicado a ustedes sobre el desarrollo de las y la, una reseña histórica de nuestras instituciones que han formado educadores físicos y que siguen formando educadores físicos a lo largo del país. Su servidor labora para el Benemérito Instituto Normal del Estado en la licenciatura de Educación Física, aunque muchos todavía le seguimos llamando nuestra ENEF, nuestra Escuela Normal de Educación Física, pero con el cambio de planes de estudio, con los planes que actualmente hay en vigencia, como es el plan 2018 de la licenciatura en Educación Física y otros planes que han antecedido a las escuelas normales, pues bueno, hoy nos llamamos LEF, Licenciatura en Educación Física, aunque para nosotros seguimos siendo una escuela normal de educación física, como seguramente varios egresados están viendo esta presentación. Pues orgullosamente somos egresados de la Escuela Normal de Educación Física del Estado de Puebla. Mis contactos, mi teléfono con WhatsApp, mi correo electrónico y mi Facebook, si alguno de ustedes quisiera platicar algo, quisiera preguntar algo, bueno, y aparte, pues estamos físicamente en el Benemérito Instituto Normal del Estado, en la licenciatura de Educación Física, para lo que ustedes gusten y manden, se les ofrezca, pues con todo gusto ahí estamos para servir a todos ustedes. Y termino con esta frase que es de su servidor la construyó precisamente viendo las necesidades que actualmente tenemos los educadores físicos. El educador físico debe de ser un ente de ciencia y de conciencia de lo importante que es su misión. Es decir, hoy el educador físico tiene que tener a la ciencia de la mano. Hoy dejémonos y tenemos que olvidar los asegúnes. Hoy los mitos ya no pueden entrar en la educación física. Hoy la ciencia tiene que ser algo muy importante de la cual se valga el educador físico y debe de ser consciente de lo importante que es trabajar con niños, con jóvenes, con la gente que él tenga a su cargo. Creo que es muy importante tener en cuenta esta parte. Su servidor, Efren Olasco López, les agradece y estoy a la orden y vuelvo a agradecer públicamente a el comité organizador la oportunidad de poder divulgar un poquito más de la historia, divulgar un poquito de algo que nuestras nuevas generaciones no conocen, nuestros nuevos docentes de educación física no conocen, y nuestra educación física ha padecido mucho a través de mucho tiempo. Ha sido mucha gente la que ha puesto su trabajo completamente para que la educación física no muera, la educación física se siga desarrollando, pero si no conocemos la historia, tendríamos o podríamos repetirla y caer en manos de la ignorancia y que el día de mañana nuestra profesión pudiera desaparecer. Si no la defendemos nosotros, no la va a defender nadie. A sus órdenes, maestros, y muchas gracias. Maestro Jorge, adelante. Claro que sí, maestro Jorge, le escucho. Bueno, pues gracias por darme la voz en esta ocasión. 2 cosas puntuales por cuestión del tiempo. Solamente mencionar, yo fui de la primera generación 69-73,
cambio de programas de 3 a 4 años. Así es. Pero como habíamos ingresado solamente con secundaria, entonces egresamos como profesores normalistas. Ya después, sí, los 4 años dio la categoría con el bachillerato como antecedente para que accedieran a la licenciatura. Y estamos en espera, pues, de que ahora ya se hagan las maestrías, pero así frecuentes, que las dé la Escuela de Educación Física, porque quien oferta es la Escuela Nacional de Entrenadores, que no se desprecia, pero es más natural hacia las escuelas de educación física. Y también coincido mucho con usted, profesor Efren, en cuanto a que esta historia está muy viva, la educación física está muy viva, muy vapuleada, pero sí muy viva, porque tuvimos ahorita cambios muy importantes. Por primera vez en la historia, la educación física queda registrada a nivel constitucional en el artículo 3. Se modificó la iniciativa presidencial, donde querían imponer el concepto de activación física, que es lo que estamos padeciendo ahora. Y entonces, afortunadamente, un grupo de compañeros pudimos participar y llevar propuestas en el Senado y recuperar educación física. Entonces tenemos educación física en rango constitucional, y eso es algo que nosotros debemos de ahorita mantener muy presentes para hacer esa defensa cuando hagamos la fase presencial. Y además, después ya está legislado en leyes secundarias, que es Ley General de Educación, en el artículo 29, educación física, y bueno, el texto menciona activación en primer lugar, ahí lo volvieron a colar, deporte y después educación física, pero de manera diaria. Así es de que tenemos la ley de nuestro favor, solamente que sí no estamos muy acostumbrados a ampararnos a la ley o pedir la ley para que nos consideren, pero un profesor en la actualidad tendría la opción para la fase presencial de programar una sesión diaria y la ley lo ampara. Claro que como hay un desconocimiento y una falta histórica de amparo de la ley, muchas autoridades intermedias, directores, supervisores generales, inclusive algunos supervisores en educación física, podrían no tener la idea de que sí hay que defender eso, pero bueno, lo tenemos de nuestro lado. Y entonces, pues sí, sí sigue la historia viva. Tenemos que reposicionar desde el punto de vista legal, desde el punto filosófico, pedagógico, didáctico, y el aspecto legal. Entonces, porque sí, estamos viendo que los principales afectados han sido ahorita nuestros niños, porque sí, se les han negado esas pandemias de la obesidad, sedentarismo, obedece a no tener el tiempo adecuado para la educación física y nos han echado la culpa al gremio. Pues bueno, con eso nada más así rápidamente concluiría de que sí, tenemos que estar en esta historia viva y a las vivas. Okay. Para posicionar nuestra educación física. Profe, muchas gracias, maestro Jorge. Muy, muy puntual su comentario, muy puntual. Sí, profe, maestro, adelante. Sí, reiterar nada más el agradecimiento, profe Fren, también tenemos el gusto de conocerlo por ahí en algunos eventos. Muchas gracias por todo lo que comparte, y muy cierto, y coincido con el doctor. Importante que los nuevos compañeros de educación física, licenciados y licenciados en cultura física, muchos desconocen toda esta historia, y recordemos que son palabras sabias de muchos de los que se vivieron, que si no sabemos de nuestra historia, pues no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos hacia dónde vamos. También puntual lo que dice el doctor Jorge, importante, defendemos nuestra profesión desde nuestro trabajo, profe. Siempre hemos defendido en nuestro trabajo, en nuestra posición, en nuestras escuelas. Yo que soy maestro de clase directa, pues siempre defendemos ahí en la escuela. Desde ahí partimos, de ahí sube a los supervisores, que los supervisores tienen una carga importante porque también deben de hacer su trabajo como promotores de la educación física en las zonas. Y de ahí a los inspectores, que también nos, en esa figura, en ese esquema que tenemos aquí en Puebla, pues también tienen que hacer su labor, ¿no? Pero principalmente nosotros que estamos en patio, pues siempre estamos pendientes y defendemos el trabajo que hacemos. Lo que dice el doctor es importante, que yo también quiero recalcar en eso. Desafortunadamente tenemos en nuestro México una falta de conciencia de cultura física. Cierto que ahora ya estamos como parte del artículo 3, sí estaría bien que se metiera en esta parte de la historia, pues, maestro Efren, muy importante, que ya es histórico también, y que en nuestra sociedad tenemos muy poca conciencia de la cultura física, por eso es que también entró ahí como actividad física,
ya que los padres de familia lo toman así, ¿no? Como una actividad física. Entonces, sí recalcar esa situación, estoy muy de acuerdo con usted, profe, con el doctor también, y que recalcar que nosotros defendemos la educación física desde el patio. Muchas gracias, profe, y un saludo. Gracias, maestro. Igualmente, un abrazo y les agradezco a ambos su comentario, porque efectivamente la legislación educativa hoy nos da mayor oportunidad de que se conozca la importancia de lo que es la educación física. Pero lamentablemente también desde la Ley de Cultura Física y Deporte que emana de la CONADE, tiene demasiadas lagunas. Nos menciona, creo que en una ocasión, si no mal recuerdo. Entonces, sí, tenemos que hacer algo más que solamente ser docentes. Yo creo que tenemos que ser docentes muy preparados en esa parte de la legislación educativa para poder defender obviamente con la ley en la mano el trabajo que todos ustedes hacen en el patio, que lo ha dicho muy bien, maestro. Todos los maestros y compañeros sé que hacen su trabajo muy bien en el patio y con los niños. Y bueno, seguimos siendo líderes, maestro. Usted me puede decir que cuando llega a su clase, ¿cómo lo ovacionan los niños? Seguimos siendo los ovacionados de la escuela, el maestro de las actividades especiales. Pero obviamente todo eso hay que defenderlo con el trabajo y hoy actualmente con mucha preparación. Muchas gracias, maestro. Agradezco su comentario. Bien, muy bien. Maestro... maestro Chama, si nos puede dejar de compartir pantalla para correcto. Que aparezca el maestro Salvador de pantalla completa. Correcto. Sí, claro que sí. Adelante, maestro Salvador. Una pregunta y un comentario muy breve. La pregunta es, se está generando y hemos escuchado las situaciones del cambio de planes y programas de la formación de maestros a nivel nacional. Entonces, desde tu perspectiva personal, ¿dónde debe o podría incluirse esta mecánica del trabajo de la historia? Es decir, ¿cómo incluirla desde ese saber que debemos tener todos los educadores físicos? Esa sería una cuestión, una tónica que debe de plantearse y bueno, debe nacer en la escuela normal, que es la escuela formadora de docentes. Si existe alguna perspectiva o solamente es un comentario personal. La segunda, que sí habría que definir con toda claridad que no vamos a aparecer, porque ese es el debate muy grande, no vamos a aparecer en un ámbito, digamos, de cultura física porque somos educación, somos parte integrante del plan de estudios de educación. Es decir, esa es una cuestión que deberíamos de unificar criterios, ¿no? Es decir, sí está la educación física con un camino científico. Eso es indudable. Mucha gente que se dedica a la investigación científica pues le está dando ese acomodo formal para que aterrice, ¿no? A nivel de tener una federación de educación física, por ejemplo, sería más que difícil porque nosotros estamos incluidos en el ámbito educativo. A lo mejor se pueda dar en un futuro, pero ese es un comentario. Esa es una tónica de querer estar donde a veces tendríamos que definir bien por qué queremos estar, ¿no? Y bueno, la pregunta es lo que te señalaba. ¿Qué situaciones puede haber para incluir? Pues que haya la perspectiva, como también la diferenciación. ¿Por qué no se maneja la tónica del deporte formal? Que es en contrario con la cuestión de que sí hay deporte en cultura física. Pero bueno, primero la historia. Disculpa. Gracias. No, maestro. Muchas gracias, maestro Abel. Bueno, le puedo comentar que a partir del plan 2018 de estudios de la licenciatura de Educación Física, ya se incluyó la materia de historia de la educación física. De hecho, yo soy catedrático, uno de los catedráticos de esa asignatura. Pero en el plan 2002 de licenciados en educación física, en el plan 2002 la fusionaron con otras materias. Prácticamente la materia de historia desapareció, sino que se llamó seminario selecto de temas de educación física. Entre ellos filtraron a la historia de la educación física, pero con una medio, vaya, una pincelada, ya no siquiera dijeron una repintada. Y actualmente ya lo crearon, ya crearon a la materia como una asignatura de 4 horas semanales, pero tenemos que hacer mucho los maestros que damos la materia, porque a muchos jóvenes no les interesa, muchos jóvenes son muy displicentes, no les interesa mucho, y tenemos que abocarnos a tratar de hacerles interesante esta materia. Una materia que, bueno, en lo personal a mí me apasiona, pero que de repente a mucha gente no le interesa mucho. Pero como ya lo repasamos ahorita,
el conocer cómo llegó la educación física, obviamente, a México, las distintas corrientes y escuelas que fueron permeando a la educación, que en aquel tiempo no era educación física, sino que era clase de gimnasia. La misma maestra Conchita Espinosa, que usted la debe de conocer muy bien y con quien he platicado en varias ocasiones, ella es miembro de la tercera generación de nuestra ENEF, pues ella decía que la materia era calistenia, no era ni siquiera gimnasia, tenía nombres distintos. Entonces, creo que es importante que todos divulguemos un poco de la historia de la educación física actualmente. Me parece que podemos hacer esa parte todos, incluso en nuestra sesión de educación física, involucrar al niño en la historia, sino de la educación física, de la misma historia de México. Pero es importante inculcarles que la historia tiene un papel muy importante en nuestra educación, maestro. Muchas gracias, maestro Abel. Bueno, sabemos que posiblemente haya más preguntas. Yo quiero compartir algo. Obviamente yo tengo varias dudas, ¿no? Sobre todo por la falta del antecedente histórico y la evolución precisamente de todo este proceso que ha sido la educación física hasta lo que ahora tenemos, ¿no? Y bueno, yo le quiero compartir algunas apreciaciones muy personales. Usted habló sobre el hombre que evolucionó, ¿no? El hombre evolucionó, yo lo puse así, ¿no? El hombre evolucionó para evolucionar el mundo. En la misma evolución del mundo, el hombre dejó de evolucionar, involucionó. La figura que nos marcaba, yo así lo veo de esa manera. Hablábamos sobre por qué un buen asesor precisamente para el presidente, ¿no? Como comentó el maestro Jorge Ochoa, se han hecho muchos trabajos, se han metido documentos, se han tenido reuniones, se han llevado documentos al Senado, se ha platicado con Jackie Guerra, con Hanna Wolofsky, en desarrollo curricular, se ha hecho llegar la propuesta concreta sobre cómo debe ser la educación física que México necesita, en base al artículo 3 constitucional. Entonces sí lo hay, pero simplemente hay oídos sordos, hay conveniencias, hay asociaciones civiles o colegios que realmente no opinan porque saben que van a tener el contrato de la creación de los videos, les van a recibir precisamente su propuesta o se van a vender a la propuesta nueva. Entonces eso dentro de la transparencia, legalidad, el compromiso que debe haber de ciertos colegios o ciertas asociaciones, ahí precisamente están fallando, nos están defraudando, y sobre todo porque hay mucha gente que cree en estos colegios que se han hecho, que son parte, que son, además son egresados de las casas magnas de estudio, como las que usted hablaba, las primeras de la Génesis, y ahora vienen a defraudarnos vendiéndose al mejor postor. Entonces eso creo que eso acaba con todas las expectativas, con toda el aliciente que debe tener todos los estudiantes, ¿no? En esta parte. Ahora, yo también tengo, lo voy a relacionar con lo que nos decía la maestra Carla Muñoz Jiménez. Nos decía que para pronosticar el futuro habría que estudiar la historia, ¿no? Somos una consecuencia precisamente, no de esta historia tan bonita, sino de lo que realmente hemos hecho. Porque la historia es muy bonita, o sea, es los procesos, las creación de las normales, los planes de estudio, cuando surgió el plan de deportivo militarizado, todo esto es muy bonito, pero sin embargo, las consecuencias nos ha llevado a lo que ahora tenemos, que obviamente por lucha se ha logrado que el artículo 3 esté como la educación física como un derecho constitucional. Y obviamente, como comentaba el doctor Jorge, que la verdad yo lo admiro porque es un gran historiador también de todo esto, sobre todo de la política pública, y nos habla del artículo 29 en la Ley General de Educación, que habla sobre, obviamente me voy hacia la cultura física, habla más sobre la cultura física, el deporte, y nos dice la Ley General de Cultura Física, la Ley de Cultura Física, que obviamente es emitida por la Comisión Nacional del Deporte, que hay que saber que la CONADE es una asociación civil como lo es la Federación Mexicana de Asociaciones y tendría la misma facultad porque ellos mismos en la CONADE
y en la Ley General de Educación habla sobre la participación de las asociaciones civiles. Por ejemplo, la ley general de Cultura Física habla sobre la participación de las asociaciones civiles, las responsabilidades de las asociaciones civiles, pero también de la obligación de la Comisión Nacional del Deporte y de todos los órganos de gobierno que tienen la obligación de atender todas las demandas de las asociaciones civiles. Ahora, ¿a qué me voy yo? Si nosotros realmente creemos que nosotros no podemos tener una participación en la Ley General de Cultura Física o como educadoras físicos, sí lo tenemos a través de las asociaciones civiles. Por eso nosotros como asociaciones civiles hemos atendido a las convocatorias para generar estas nuevas propuestas para el nuevo plan de estudios de la educación física que México necesita, ¿no? Entonces, sí lo podemos hacer. Nosotros, yo soy de un pensamiento, ¿no? De si realmente los órganos de gobierno y las escuelas formadoras no lo hacen, las asociaciones civiles lo podemos hacer. Por ejemplo, un ejemplo de las escuelas formadoras, ¿no? Comentábamos cómo se puede implementar la historia. Yo diría cómo se puede implementar la historia y cómo se deben estudiar, cómo llenar de conocimiento al estudiante de políticas públicas para que no estemos en esta situación, para que un estudiante sea crítico, sea participativo, conozca sus derechos, conozca el derecho constitucional tanto del profesor, de las asociaciones civiles, de todos los niveles de gobierno, de todas las asociaciones civiles, de todas las iniciativas sociales, las responsabilidades de las escuelas formadoras, la responsabilidad del profesor de educación física, y en base a esto tener esa educación de la política pública y poderla ejercer y no dejarnos llevar por los sindicatos amafiados que solamente buscan el recurso, porque ahora en todo este proceso donde se tenía que dar las propuestas para reformar el artículo tercero, sabemos bien habido que la coordinadora o los sindicatos solamente llegaban a pelear por el recurso, por el 50% del recurso y por el 50% de las plazas que fueran emitidas dependiendo de la propuesta que se fuera a aceptar. Entonces, eso nos lleva a que tenemos una situación como la de ahora. Por eso, bueno, mucha gente creemos que a través de las asociaciones civiles podemos tener cierta participación, cierta injerencia. Si las escuelas formadoras no preparan al alumno para que sea un docente competente o con todas las herramientas, todas las habilidades, nosotros como asociaciones civiles creamos con visiones como el maestro Julio de crear un seminario virtual de educación global y no limitarnos, donde se hable de política pública, donde se hable de la historia, donde se hable de este derecho constitucional. Y la verdad que todavía faltan varios temas, la verdad, educación física está apasionante. Entonces, bueno, no sé si alguien más quiera participar. Julio, adelante. Dale. ¿Me permites compartir los comentarios que tenemos en el chat y en YouTube? Así que hay un comentario, maestro Fren, en el chat que dice: el actual gobierno está priorizando en una educación integral donde la educación física tiene prioridad, y es muy cierto que por regiones hay ciertas características de raza para la cual se pueden considerar para desarrollar habilidades para un deporte. Hay diferencia entre deporte y educación física. Alejandro Aquino, gracias por su compartencia de la historia de la educación física. Muy interesante. Hay mucho que defender para amar la profesión. Felicidades a todos los docentes de educación física. Mi reconocimiento, Lirio Ivette Cortés, mi reconocimiento a educación física, trabajo importante para el aprendizaje. Y en la plataforma tenemos interesante el juego de pelota prehispánico en YouTube por parte de la maestra Carla Muñoz. Corina Santana, excelente presentación, profesor Efraín Orozco, felicidades. Verónica Teutle, saludos afectuosos, amigo Efren Nolasco. Eduardo Carlos Arruti, excelente trabajo, maestro Efren.
Saludos fraternales desde México, Puebla. Osvaldo Terreros, y me voy a ir hasta abajo. Saludos, su alumno Marco Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Julio. Le agradezco mucho los comentarios y sobre todo las aportaciones que siempre serán bienvenidas para mejorar a la educación física. Y obviamente, lo decía bien el maestro, necesitamos pues como que un seminario de pura política educativa, pura legislación educativa, porque la verdad es que actualmente eso es lo que, de ahí dependería mucho el éxito de la educación física. Lamentablemente, lo dijo bien el maestro, hay oídos sordos, hay gente que no ha querido escuchar la importancia o necesidades que se tienen en las escuelas. Vaya, muchos de nosotros trabajamos en escuelas de educación física básica, bien, escuelas bien, bonitas, chiquitas pero bonitas. Pero hay lugares donde no hay maestro de educación física, donde no hay ni instalaciones, no hay recursos, no hay cancha, no hay patio, no hay salones. Pero bueno, la educación física tiene que llegar allá, de alguna manera tiene que llegar. Y les agradezco mucho sus comentarios, su apoyo, y bueno, estoy a la orden de todos para poder seguir adelante defendiendo a la educación física. Claro que sí, maestro Efrén, muchísimas gracias. Y pues bueno, le comentaré que estamos buscando valientes precisamente para este, no lo queríamos hacer como un seminario precisamente, que yo creo que será un buen momento. Nosotros queríamos lanzar un diplomado precisamente en políticas públicas. Estamos buscando valientes para obviamente desarrollar todo este, hacer todo el desarrollo curricular. La maestra Rosy Pech es una especialista en desarrollo curricular. Ella hizo llegar documentos de desarrollo curricular, obviamente pues no se los expuse yo, porque yo fui el que fui el portavoz por estar más cerca del centro, y se los expliqué. Estaba junto con el doctor Jorge Ochoa, Sergio Oropesa, y bueno, en el momento que fui, porque fuimos varios compañeros en varios momentos que lo llevaron al Senado y todo eso, pero simplemente pues no les conviene, no el gobierno no quiere que los alumnos salgan educados en políticas públicas, no quiere que conozcan la historia, porque conocer la historia, conocemos cómo se han transgredido cada vez más los derechos constitucionales y sobre todo de los niños, ¿no? Ahora nosotros, nuestra preocupación como maestros, y yo lo veo con los compañeros, nuestra preocupación y es recibir el cheque, más acá en Michoacán, que ya el gobernador aplaza los pagos y aunque se manifiesten con alguna otra forma, los calla pero es una cuestión sindical y una pelea entre gobierno y sindicato y acuerdos que obviamente crean una guerra para tener negociaciones, ¿no? Y es lamentablemente claro. En la historia eso es. Entonces, muchísimas gracias, maestro Efrén. Yo me doy a la tarea de compartir pantalla para no me vaya a equivocar yo de ¿ya se ve? Sí, muchas gracias. Sí, bueno, muy bien, y este documento nos dice de la siguiente manera: la Federación Mexicana de Asociaciones de Educación y Cultura Física, Sinergia, Deporte, Arte, Cultura, Asociación Civil, con el respaldo de IberoRed, en este seminario virtual de educación global, otorga el presente certificado al maestro José Efrén Nolasco López por su brillante y magistral participación como expositor en el Seminario Virtual de Educación Global, con una currícula aprobada por el Comité Científico Pedagógico de FEDCUFI, con un valor curricular de 20 horas, coordinado desde Sinergia Puebla, Comisión Nacional de Inclusión Educativa, los días 5, 6, 7 y 8 de octubre del 2020. Firman al calce el licenciado de Educación Física Alejandro Aníbal Suárez Avilés, vicepresidente de Sinergia Asociación Civil, un servidor, y la maestra Rosa Guadalupe Pech Pacheco, presidente nacional de FEDCUFI. E igualmente, el maestro Julio Zamora Machuca, Comisión Nacional de Inclusión, Sinergia Puebla. Maestro José Efrén, no sé si quiera concluir con algo. Adelante. Muchas gracias, maestro Alejandro. Le agradezco la distinción. Le agradezco a todo el comité organizador la oportunidad y considérenme un aliado, precisamente como usted lo acaba de decir, necesitamos valientes que sigan defendiendo pero sobre todo preparándose, ¿verdad? Entonces, considérenme un aliado fiel
para el trabajo de la educación física y de su organización. Y muchas gracias a todos, Julio. Muchas gracias a la maestra Rosy. Muchas gracias, maestro Alejandro. Y estamos a la orden. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo dejo abiertos los micrófonos para que alguien que nos quiera compartir sus apreciaciones de la jornada precisamente del día de hoy. Hoy entramos a los dos días de donde vamos a estar abarcando la educación física en varias líneas, varias conferencias. Si alguien nos quiere hacer alguna compartir, adelante. No hay alguien que nos quiera compartir, el doctor Jorge Ochoa, la maestra Vero, Estefanía, ya le vi que se quiere animar. Estefanía, adelante, Estefanía. Bueno, buenos días. No, perdón, buenas tardes ya. Bueno, como comentaba el maestro Freund, yo creo que es muy importante checar y revisar muy bien las currículas de cada uno de los docentes en formación, porque realmente muchos de nosotros tenemos que llevar más allá de lo que aprendemos en la normal, porque pues si no tenemos valor, bueno, no aprendemos lo que es la reforma educativa, no aprendemos los artículos, cómo defendemos nuestro trabajo, cómo solicitamos más horas, cómo apoyamos a nuestros niños si realmente los espacios y las horas son muy limitadas en las escuelas. Entonces, yo pienso que como docentes de educación física, y tanto en las escuelas normales como nosotros en las escuelas básicas, tendríamos que implementar o nosotros mismos buscar la forma de que nosotros le enseñemos a nuestros niños cuáles son sus valores, sus derechos, por qué lo hacemos, y basarnos más bien en eso, para que pues, nosotros tengamos una justificación. Y pues bueno, los niños mejoren sus habilidades, porque realmente hay maestros que solamente, como usted comentaba, se dedican a esperar el cheque, a esperar la paga, y si los niños aprenden o no aprenden, eso es algo que pues no les interesa. Entonces, pues eso es algo que tenemos que ir mejorando, y los que nos preocupamos por los niños, pues seguir echándole ganas y hacer que los demás maestros hagan conciencia de sus actividades. Maestra Estefanía, muchísimas gracias. Julio, te toca, por favor, apreciaciones de este proyecto tuyo. ¿Cómo va? ¿Cómo lo has visto? Adelante. Pues mi apreciación de esta jornada y de los dos días que hemos tenido del seminario, para empezar, le agradezco una vez infinita que me tomaran la palabra los expositores Carla Muñoz, Nayeli Terán, Erika Montserrat Landa, Verónica Camacho, Linda Amelia, Laura Pérez, ahorita tres compañeros. ¿Dónde estás? Mí, el otro. Sí, Beto. Ay, ¿dónde estás? Ya siéntate aquí. Tres compañeros. No he acabado, pero me agarraron de puerquito. Uy, cabrón. Yo no quería, Fanny, voy a... Apaga tu micrófono, Fanny. Apaga tu micrófono. Ya, pues tres grandes, para mí son grandes amigos, pero son maestros, el maestro Efraín Olasco, el maestro Heriberto Villegas, Abel Salvador Cid. Desde que me conocen, que empecé mi travesía por las conferencias, por los talleres, ellos me han dicho... Este tema lo tienes que decir de esta manera, y no me dejaba mentir el maestro Efraín. Me dice, tú debes de dar tu tema en este tiempo, debe tener estas características, ¿cierto o no, maestro Efraín? Pues sí, así es. Digo, ellos han sido mi base. Digo, maestro Efraín, te agradezco que me hayas tomado la palabra, tu participación en este seminario virtual de educación global. La única visión es que aprendan nuestros compañeros a tener visión, sobre todo de que las fechas importantes las tenemos que dejar bien claro, y se tienen que celebrar como debe de ser. Como lo dijiste tú también, no ser, lo voy a decir,
de manera sí expresiva, no seamos unos maestros de interesados por el dinero, o como un dicen, los que nomás esperan la quincena que a mí me pagan y medio trabajo, o nomás me hago que trabajo y espero la quincena que me lleguen los famosos típicos maestros godines. Luego esos tipo de magisterio no debe de haber en México, debe de haber un maestro con vocación, por convicción a esta profesión, por algo estudiamos en una escuela normal y por algo defendemos a la profesión con garras y dientes, con la espada, con la capa y con la espada. Le digo, debemos de refrendar el compromiso que tenemos con la educación física y dejarle claro a las instituciones o al gobierno actual, a las políticas, cómo se deben de hacer las cosas de manera correcta. No deben de estarnos haciéndonos tantas promesas que no se cumplan. Debe de ser una letra viva, no una letra muerta, como se vio ahorita con las modificaciones del artículo 3 y de las leyes secundarias. Para mí son letras medio muertas, vivas cuando sean una realidad, cuando un maestro de educación física tenga una plaza acorde, tenga un horario acorde, tenga el número de sesiones adecuadas, tenga un salario digno, las condiciones para vivir dignas, porque comúnmente he visto en la Dirección de Educación Física dan una plaza de horas de poca satisfacción, y hasta dónde la están mandando, hasta las comunidades más alejadas de un estado, y a dónde se nos va. Nosotros vamos por vocación y por convicción, pero desafortunadamente por cumplir este tipo de misiones tenemos necesidades que cubrir, y nuestra plaza nomás nos va a seguir para cubrir esas necesidades. Nos tiene que dejar, nuestra plaza, nuestra profesión nos tiene que tener sabor. Muy bien, muchísimas gracias, Julio. Y pues bueno, vamos a cerrar esta jornada del día de la mañana. Y bueno, yo les quiero compartir algo, les quiero dejar una tarea. Cuando nos atrevamos a estudiar la historia, yo les quiero recomendar un artículo muy bueno que me encontré por ahí en la red, y se llama artículo tercero de la Constitución Mexicana, Génesis, Transformación y Axiología. Habla sobre la Constitución Mexicana, contiene un proyecto de Estado de Derecho. Ahí la educación se ha definido como necesidad social y un derecho fundamental. Así es que, bueno, hablar del artículo tercero, como todo, también hay que conocer su génesis y su historia y cómo se ha transformado. Tiene 4 grandes transformaciones, así es que, bueno, por ahí las podemos leer y lo encuentran así. Artículo tercero de la Constitución Mexicana, Génesis y Transformación y Axiología. Así es que yo me despido de todos. Muchísimas gracias. Nos vemos en punto de las 4 de la tarde, según como está marcado el horario de los trabajos del día de hoy. Déjeme reviso si para no equivocarme. Nos vemos a las 4 de la tarde con el maestro Homero Suárez Avilés, tema actividades cooperativas en casa. Y después nos vamos con el teatro infantil como recurso para la construcción del conocimiento con la maestra Laura Teresa Bautista Sánchez. Así es que muchísimas gracias a todos. Vamos a despedirnos con un aplauso inclusivo, por favor. Nos vemos. Nos vemos.